¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa del QDE Show. Nuestro invitado fue alcalde de la ciudad de La Paz y llevó uno de los juicios más importantes en tiempos de dictadura. Con nosotros, Juan del Granado. Preguntas rápidas en el after de la entrevista con Juan del Granado. Y damos a conocer muchos más detalles en esta tercera entrega de Realidad Perdida, con el caso de Octubre Negro, parte 3. De esta manera arrancamos. Tráete algo calentito, abrígate bien y acompáñanos con nuestros anfitriones, Silvia y Freddy. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un programa más del QDE Show para todos ustedes por nuestra pantalla. Sí, por RTP, la comunidad de la vida. Felices de estar siempre con ustedes cada sábado. Exactamente. Recuerda también que puedes ver nuestra transmisión a través de nuestra página de Facebook, QDE Show, y nuestro canal de YouTube, Bolivia Joven. Exacto. Ponle el me gusta, síguenos, suscríbete para que así nos sigan. También en el Instagram, ¿no? ¿Sí? Que se están subiendo fotitos siempre, ¿o no? Siempre. Eso. Y obviamente ya vamos a empezar desde la próxima semana a hacer nuestro canal de TikTok. ¿En serio? Sí. Eso, buenísimo. Con las mejores partes de las entrevistas, las frases más icónicas. ¡Ey! Realidades Perdidas también, chiquititas. Claro, chiquititas, muy chiquititas. Y los sectores. Ajá. Todo genial para que ustedes lo disfruten. Señoras y señores, hoy tenemos un viaje extraordinario con un invitado de lujo que obviamente nos va a contar lo que Bolivia era, lo que él vivió, y una historia que trasciende más allá de nuestras fronteras, incluso con uno de los juicios más importantes que ha relevado y ha mostrado que en Latinoamérica no existe la impunidad. Sin duda alguna, hoy nuestro invitado especial, Juan del Granado, y en Realidad Perdida, vamos a tener la tercera parte de Octubre Negro. Señoras y señores, sin más preámbulos, ¿comenzamos? Claro que sí, vamos con el Stalker. Hackeo iniciado. Comenzamos con el sector del Stalker. Hoy ingresamos a la base de datos de Juan del Granado. Ingresando a las fotografías que encontramos en su Facebook, podemos verlo en una versión más joven, en sus inicios en el ámbito político, compartiendo con algunos amigos, demostrando estar siempre con el pueblo. La juventud también es un factor importante en algunas campañas, jugando racket sin miedo, junto a la familia y una fotografía de portada, y haciendo honor al seudónimo Juan Sin Miedo. Es momento de ingresar a la base de videos del Stalker. Uno de los momentos más recordados es la sentencia a García Mesa, en la que él se hizo del nombre de Juan Sin Miedo. Veamos un poco. Creo que este día de la sentencia está marcando una línea divisoria definitivamente en la historia del país. Creo que ayer hacia atrás es el tiempo de la indignidad y de la impunidad y de los crímenes. Y creo que desde mañana es la Bolivia, la patria de los hombres dignos, de la justicia y de la democracia. También en la red podemos verlo junto a Carlos Mesa en el programa De Cerca. Está una muestra de flexibilidad que tiene que ver más bien con la visión programática. Saliendo de la coyuntura política, podemos verlo en la cocina junto a su hija Gabriela preparando un delicioso manjar. Cuando fue candidato en las elecciones generales, también tuvo una entrevista en CNN. Bolivia es un país absolutamente peculiar. Mira, hace 8 años y medio, hace 9 años. Sin lugar a dudas, hoy tenemos un invitado de lujo. Esto fue el Stalker.
¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! ¡Te desinflama con rico sabor! ¡Angidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Dolor de garganta, tranquilo, yo tengo la solución perfecta y se llama Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones de boca y garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Continuamos con más en el Q de Show. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. La verdad es de que es tan refrescante cuando uno tiene una entrevista y no sabe por dónde empezar, ¿no? Cuando tienes que contar tanto, pero tanto, y tienes tan poco tiempo en televisión, en redes sociales, para contar una historia que estoy seguro que tiene un sinfín de anécdotas, un sinfín de logros, pero lo más importante que se resume en una sola persona. Una persona que ha luchado por la democracia. Una persona que ha construido institucionalidad. Una persona que ha levantado muchísimas veces, sí, la bandera de la justicia. Y fue tal vez el pionero y el estandarte boliviano de mostrar que en este país, que a veces nosotros sentimos que no hay justicia, fue el primer país que brindó una esperanza a todo este lado del mundo a demostrar que no hay gente que quede impune después de haber hecho cosas de lesa humanidad. Con nosotros, un grande en la historia, un caballero y un gran, gran doctor, y sobre todo un gran ser humano. Con nosotros, Juan del Granado. Vean. Esta noche, nuestro invitado, Juan del Granado. Abogado y político boliviano. Luchó como abogado para procesar a Luis García Meza Tejada y a sus principales colaboradores. Desafió todo tipo de amenazas de muerte, tal el grado que el mismo pueblo le aplicó este sobrenombre, Juan Sin Miedo. Fue electo en 1999 como alcalde de la ciudad de La Paz y reelecto en noviembre del 2004 para un nuevo mandato de 5 años. Juan del Granado es nuestro invitado esta noche en el Q de Show. Juan del Granado con nosotros, doctor. Un aplauso para usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y poder compartir un momento. Doctor, estaba pensando por dónde comenzar y creo que me escuchó un poco. Y la pregunta que le voy a hacer al inicio para tal vez comenzar toda esta historia. ¿Se nace o sea, un político nace o se hace? ¿Uno elige la política o la política lo elige? ¿Después de tanto tiempo lo puede responder? Mira, nacemos con la bendición de nuestros padres, pero nos hacemos. Nos hacemos. Digo, nos hacemos en la medida en que yo creo que todas las personas tienen posibilidades de ser lo que quieran ser, siempre y cuando esas posibilidades sean reales en el contexto a veces tan complejo que vivimos, ¿no? Pero uno decide ser político, sí. Uno decide. Más allá de que no es un camino, en el caso mío por lo menos, diseñado de manera premeditada. A mis 17 años yo tomé la decisión de incorporarme a la vida política, sin saber en absoluto qué es lo que iba a pasar, ni siquiera al día siguiente, y sin aspirar a ningún tipo de objetivo personal en el mediano o en el largo plazo. ¿Cómo fue? O sea, mira, era un día domingo, ha debido ser el 20 de agosto de 1971, se había producido el golpe de Hugo Banzer, se había consolidado el golpe en nuestra querida ciudad. Yo tenía 17 años, no, había cumplido ya 18,
Y había una convocatoria para que nos concentremos los universitarios en la UMSA, claro, en nuestra querida UMSA, en el monobloc. Yo llegué como una buena parte a eso de las 10, 11 de la mañana. Ya no se podía ingresar. Pero no era tanto eso, había muchos compañeros nuestros universitarios dentro del monobloque y habíamos muchísimos fuera. Fuera, claro. Y había un cordón militar ahí que nos impedía ingresar. Pero lo terrible fue, nos quedamos una, dos horas allá afuera, lo terrible fue cuando cerca del mediodía empezaron a sobrevolar casas de la Fuerza Aérea, ¿no? Estos T-38 que aquella vez eran las naves de combate de nuestra Fuerza Aérea. Y no solamente empezaron a sobrevolar, sino que al cabo de un rato empezaron a ametrallar el monobloque. Estoy hablando de el día previo a la consolidación de ese gobierno dictatorial. Te hablo del 20, del 21 de agosto, sábado o domingo. Creo que era domingo. Y fue esa imagen de aviones de la Fuerza Aérea ametrallando mi universidad. No era posible entender sino reaccionar y reaccionar de manera contraria a semejante atropello, a semejante hecho. Eso fue lo que me comprometió en la vida política. Esa imagen. Ese momento fue un momento en el que decidí ser contrario a ese régimen, ¿no? Y no había otra manera que hacerlo, sino militando en la clandestinidad, y lo hice en el naciente movimiento de la izquierda revolucionaria. Que nace justamente en ese momento, ¿no? Sí, el MIR había sido una fórmula universitaria en la elección de abril, de mayo de ese mismo año. Pero claro, era ya una corriente que emergía de la convergencia de varios grupos de izquierda, que aquella vez ya, hace 50 años, estaban desencantados de la manera como se habían comportado otros esfuerzos de transformación en el país. Y habían convergido, ¿no? Habían convergido para formar un nuevo movimiento, el movimiento de la izquierda revolucionaria. Mi hermano era un poquito mayor que yo. Él era dirigente universitario. Él estudiaba ingeniería, yo estudiaba derecho. Y él era así, de la FUL. Él era miembro de la Federación Universitaria Local, que ganó la elección precisamente con aquella fórmula juvenil, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Y entonces ese fue el motivo, pero además tenía muy cerca mío la posibilidad de enrolarme en esa militancia que aquella vez era una militancia, por supuesto, clandestina, una militancia idealista. Y vino finalmente a ser una militancia heroica, ¿no? Totalmente. Con todos los rigores de lo que la vida política significaba en ese tiempo. ¿Cómo eran las reuniones de ustedes, ¿no? Porque obviamente, si bien había el movimiento de izquierda revolucionaria muy joven, que había ganado una idea de representación, la línea, digamos, mayor eran 10 años mayor que usted, ¿no? O sea, tenían una línea igual distinta, pero ustedes estaban entrando. Ustedes específicamente, ¿cómo eran esas reuniones? ¿Qué hacían? ¿Cómo se convocaban? No había universidad para que justamente prohibirles estar juntos, ¿no? 2 años lo estuvieron así. La vida clandestina tenía sus características, sus peculiaridades, ¿no? Teníamos núcleos, los primeros núcleos universitarios que fundamos en la UMSA. Nos reuníamos en las casas o en los cuartos universitarios que teníamos, pero lo interesante era que no conocíamos nuestras identidades. O sea, iban... No, teníamos nombres distintos. Nombres de claro. Porque los rigores de la dictadura eran muy, muy grandes. Y entonces era perfectamente posible que uno caiga preso y que los rigores de los interrogatorios, de la tortura, de la incomunicación, te obliguen a delatar a tus compañeros. Y entonces, el hecho de que no supieras el nombre de las personas con las que te reunieras, era importante porque no podías dar el nombre, ¿no? Normalmente llegábamos a los lugares de reunión sin fijarnos
en la calle y en el lugar exacto. Nos conducía una persona, el dueño de casa, por ejemplo, el dueño del cuarto, uh-huh. y nosotros manteníamos la mirada en el suelo. Claro, para hasta no saber, para no saber dónde estábamos entrando exactamente, ¿no? Yo era Horacio. Horacio. Mi nombre era Horacio. ¿De dónde viene lo de Horacio? Sí, mi abuelo materno era Horacio. Horacio Cosío. Y era un hombre que me había querido mucho. La verdad es que yo... Mira, mi abuelo Horacio se murió cuando yo tenía 6 años. No lo conocí prácticamente, pero me quedó la imagen de un hombre bondadoso, de un hombre comprometido. Él fue un hombre comprometido con su familia, con su comunidad. Y adopté el nombre de mi abuelo. Uh-huh. Mi abuelo, uh-huh. y entonces yo era Horacio. Y me costó, la verdad, muchísimo tiempo después de recuperada la democracia, de recuperar mi nombre. Nadie me conocía por Juan, bueno. por Juan del Grano. Yo era Horacio, uh-huh. el compañero Horacio, uh-huh. durante muchísimo tiempo. Me costó recuperar mi nombre. Y después lo volví a perder. Sí, tal cual, ¿no? Después fui Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo, ¿no? Pero bueno, esa era la vida en la dictadura. Mira, recuerdo que teníamos una célula de los, una célula de conducción universitaria, donde estaban estudiantes de economía, Rosita Talavera, estaba Hugo Carvajal, el Voltio, estaba el Ociel, cuyo nombre no me acuerdo, creo que nunca conocí, y nos reuníamos en Vino Tinto. Wow, era... Sí, sí, teníamos un cuartito alquilado, un cuarto muy clandestino, muy disimulado, y ahí nos reuníamos, ¿no? Como también nos reuníamos en la casa de Rosa Talavera, por el Parque Líbano. O nos reuníamos en unos cuartitos de la final Yanacocha, hacia la Catacora, ¿no? Eran reuniones políticas, claro, claro. de dirigencia, reuniones activistas, ¿cómo? Mírate, eran, ¿qué se podía hacer? Eran tiempos lindos, a la distancia de 50 años... uno puede apreciar de otra manera los claro. momentos difíciles que vivíamos. Te digo, eran tiempos lindos, ¿qué te estoy diciendo? De mucha tensión, de mucho nerviosismo, de mucho riesgo, pero también de mucho compromiso, de mucha mística. Sí, teníamos reuniones. Aquella vez la tarea nuestra en el núcleo, en los núcleos universitarios del MIR, era la recuperación de la autonomía. Y por tanto era la formación de los comités de base, del comité interfacultativo, yo era del comité interfacultativo. Pero además de eso, teníamos reuniones específicas en las que leíamos y discutíamos textos. Eran reuniones de formación política. Porque era indudable que junto con la emotividad de los jóvenes, con el idealismo de los jóvenes, había una carga y un componente muy importante de formación, de capacitación política, de conocimiento de la realidad. No solamente que estudiábamos manuales y libros de marxismo, yo me acuerdo mucho del manual de doña Marta Harnecker, pero también leíamos mucho de historia de Bolivia. Entonces, sí, eran tiempos con una connotación integral, ¿no? Teníamos nada más que estudiar, yo estudiaba Derecho. Claro. Y los dirigentes del interfacultativo, los dirigentes de los comités de base que teníamos en la tarea de la recuperación universitaria, teníamos que ser buenos alumnos, porque si no, las autoridades universitarias que obedecían más o menos a la dictadura, nos ajustaban pues las clavijas en la universidad, ¿no? Entonces teníamos que ser buenos alumnos. Como que mira... Esa pleya de dirigentes universitarios, éramos todos buenos alumnos. ¿Cómo no recordar a Pilar Soruco, al Tuco Aramayo, mi compañero Antonio Araníbar? Claro. Antonio Aramayo. El Toño Araníbar era un dirigente claro. mayor de nosotros. Claro, eran estudiantes aventajados en la Facultad de Derecho. Y por lo mismo tenían, además de la calidad de líderes, de estudiantes aventajados, tenían un cierto prestigio, ¿no? En la vida claro. académica, que era muy importante, ¿no? En fin, ¿en qué estábamos? Estábamos en esa vida exactamente. Cuando, como era una vida difícil, había una célula, había una lucha de recuperación de la democracia, de recuperación de la autonomía, una lucha política muy fuerte que iba desde las bases,
¿cuál fue la primera vez, o si se acuerda, que cae preso? No, son momentos que te marcan, pues, uh-huh, toda la vida, ¿no? Totalmente. Yo estuve detenido esporádicamente en las manifestaciones universitarias. Recuerdo una huelga de hambre fallida que hicimos en San Francisco, detención por unas horas. Pero yo caí preso en siglo XX. Siglo XX. Yo había terminado ya la Facultad de Derecho y me fui a siglo XX por este compromiso profundo, ¿no? Eran años en los que, y épocas en los que, la lucha por la democracia, la lucha por una sociedad distinta, la lucha por la transformación, la lucha revolucionaria, la encarnaban hombres y mujeres en las minas. Ahí claro, la vanguardia minera, ¿no? Claro, claro. La vanguardia minera leída además por nosotros una y otra vez en los textos. Y entonces, terminando la Facultad de Derecho, yo me fui a vivir a las minas por un compromiso, para vivir en el lugar donde supuestamente y donde realmente estaba lo esencial de la lucha, claro, revolucionaria, de la lucha por un país mejor. Bueno, me fui allí, allí conocí a ese hombre excepcional que fue Artemio Camargo, y yo trabajaba en Radio La Voz del Minero con Iván Paz. Iván Paz era el director de la radio, yo era reportero, y lo que hacía era una especie de periodismo radial de denuncia. O para decirlo más fácil, era una especie de francotirador radial. Estaba Banzer en el gobierno. No, o sea, era... Estaba Banzer en el gobierno. Y gracias a la lucha sindical, los distritos mineros se mantenían como una especie de territorios libres. Claro. Ese vigor, sí, esa fortaleza, wow, esa unidad, esa tradición de lucha de los sindicatos mineros, les habían permitido preservar o conquistar y mantener un cierto espacio de libertades en las minas, en los distritos mineros. A diferencia de lo que ocurría en el resto del país. Claro, y la ciudad. Y entonces yo era empleado de los trabajadores. La radio La Voz del Minero era, y es una radio de propiedad del Sindicato de Trabajadores del Siglo XX, y allí yo fui a trabajar allí, al tiempo que, entre comillas, asesoraba en algunos temas políticos a mis compañeros, uh-huh, mineros, ¿no? En la construcción de ese movimiento que nosotros habíamos convenido en llevar adelante, el movimiento de la izquierda revolucionaria. Yo me fui el año 75, y el año 76 la dictadura de Banzer decidió ajustar profundamente las estructuras represivas. Se volvió más... Lo que ocurrió es de que el gobierno de Banzer, el año de 1975, 1976, empezó ya a acusar los elementos del desgaste dictatorial. Claro. Juntamente con una declinación todavía no visible, pero declinación al fin, de la economía por la caída paulatina del precio de los recursos, internacionales, de los del estaño, sí, del petróleo. Y entonces, claro, el agotamiento, el cansancio nacional respecto a la dictadura, el surgimiento de voces contestatarias como la nuestra, uh-huh, hicieron que la dictadura vaya ajustando sus mecanismos, uh-huh, represivos. Yo caí preso el mes de junio, un 27 de junio, después de que 10 días antes fueron tomados los campamentos mineros. Se entraron. Se había decretado en Corocoro, donde fue el Congreso Minero último, una huelga general anticipada por salarios, pero al medio se cruzó un hecho terriblemente luctuoso que nos sacudió. Asesinaron a Juan José Torres González en Buenos Aires. Claro, era... Se encontró el cuerpo muerto del JJ, claro, Torres, y eso convulsionó a las minas. Y fue la ocasión para que el gobierno lleve adelante una ofensiva represiva e invadió los campamentos. Y al cabo de 10 días de la invasión, luego de que la radio La Voz del Minero fuese tomada, uh-huh, por los militares, la consola fue ametrallada,
No puedo creerlo. Claro. Ya, mira, el avión que ametrallaba mi universidad, sí, y luego los militares que ametrallaban mi lugar de trabajo, la consola donde yo hacía, o frente a donde yo hacía mis programas de radio. En fin, a los 10 días yo caí preso. Sí, estaba perseguido, estaba buscado. Yo era este muchacho, tenía 23 años. Ah, claro. Yo era este muchacho que hacía un programa radial que se llamaba Así habla el pueblo. Además de unas notas periodísticas, sí, entre comillas, si podían llamarse periodísticas, aquellas notitas que hacía para cubrirle el informativo, hacía un programa radial de, ponía música de protesta y hacía un comentario terriblemente ácido, seguramente. Seguro. No tengo el registro de ninguno de ellos. Me acuerdo, sí, de un comentario o de varios comentarios que hice con motivo de del abrazo de Charaña, por ejemplo. Bueno, eran comentarios terriblemente ácidos, por eso te digo, era... ¿Se acuerda el comentario de ese? Bueno, me hacía referencia, lo comparaba a Banzer con Hilarión Daza. Ya. ¿No? Me acuerdo, hablaba de Hugo Hilarión Daza Banzer. Ese tipo de cosas, sí, ¿no? Que las decía con la mayor soltura. Por eso te decía antes que un periodista de radio era un francotirador radial. Claro. Y entonces me buscaban, pues, con gran saña, con gran apetito los órganos represivos. Y me encontraron. No era difícil hacerlo. En estas ciudades tan pequeñitas, claro, como Llallagua, uh-huh, ¿no? Como Catavi. Yo estaba camino a Cancañir y teníamos una reunión clandestina. Estaba subiendo por lo que hoy día es la alcaldía de Llallagua. Estaba yendo camino a Cancañir, uh-huh, para luego entrar al siglo XX. Y me reconocieron en la calle. Ahí. Y me apresaron. Era un 27 de junio. Es que es difícil olvidarse, ¿no? Claro, totalmente. Es difícil olvidarse de las fechas. Y bueno, ahí sí fueron 3 o 4 meses de durísima represión, ¿no? Yo tenía solamente 22, 23 años. Era un muchachito, ¿no? No, y totalmente. Ahora, convicciones bien formadas también. O sea, porque para soportar eso... Sí, sí, sin duda. Es que, como te decía, éramos una generación distinta, ¿no? Además del entusiasmo, además del idealismo. Además, seguramente también de la dosis de aventura. No, había una importantísima dosis de convicción consistente. Claro. Yo me había leído muchísimos textos sobre historia, sobre teoría revolucionaria, sobre doctrina política. Había consistencia suficiente para enfrentar con relativo éxito los rigores de la tortura. Porque torturaban. Así es. O sea, esto no es mito, esto no es una... porque muchas veces no era así, que los llevaban a algún lado. O sea, uno a veces peca de olvidar lo que realmente es una dictadura, ¿no? Peca realmente de olvidar lo que realmente han sido los momentos de tragedia. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, el MNR puede ser para muchos lo mejor, pero yo nunca me voy a olvidar lo que hacían, ¿no? En su momento, con muchas cosas. Podemos hablar lo mismo en la dictadura de Banzer después. Y eran esto, ¿no? Los llevaban a lugares que no reconocían. Muchos muertos y desaparecidos que hasta ahora siguen protestando y no tienen ningún tipo de respuesta, que parecería que en el transcurso del tiempo nos vamos olvidando. O sea, ese momento sí fue muy duro. Son momentos duros y es difícil hablar de ellos porque son momentos que uno no los olvida. Claro, claro, uno los supera, ¿no? A partir de una visión democrática más integral, más global. Pero no, lo marcan de tal manera que no es fácil relatar esos hechos, claro, ¿no? Alguna vez les he contado a mis hijos, alguna vez he hablado con gente muy próxima a mí de esos momentos y normalmente se me ha quebrado la voz y no quiero que eso me ocurra ahora. Pero es muy duro, es muy duro. Son momentos en los que no entiendes la barbarie de la gente, ¿no? Y la. No entiendes por qué está ocurriendo eso. Es un momento que te marca definitivamente. Alguna vez me preguntaron en tantas entrevistas, ¿no?
en medio de tantas candidaturas, si yo creía en Dios. Yo les dije desde que tenía 23 años. ¿Y por qué esa fecha exacta? Porque estaba preso, porque estuve preso. Y porque al cabo de una semana, de dos semanas, mira, perdí la noción del tiempo. Después supe que estuve preso tres meses, un poco más de tres meses. Pero esos primeros días o esas primeras semanas me parecieron siglos. Y es que, claro, eran al día tres momentos de interrogatorios en medio de golpizas, en medio de tortura, ¿no? Y la primera semana sí aguantas, recoges esas fortalezas ocultas que tienen que ver con tu compromiso, ¿no? Claro, con tus convicciones, esa fuerza hasta juvenil, ¿no? Que te da. Sí, con esa entereza de los que nos creíamos o éramos revolucionarios. Pero al cabo, no sé, de unos días, podían ser varios días o pocos días, empieza a faltarte razones para continuar, para seguir aguantando esos vejámenes, ¿no? Ese por qué que ronda la cabeza. Claro, tres veces al día, en la mañana, después del almuerzo y en la noche, tres veces al día. Momentos interminables, seguramente no eran más de media hora, más de 45 minutos, ya no te puedo decir, pero se hacían interminables, ¿no? Y al día siguiente se repetía, ¿no? Ya los otros días se volvía a repetir. Y entonces llega un momento en el que todos tus valores humanísticos, tus valores ideológicos, tus fortalezas políticas se desvanecen. Y es un momento en el que necesitas algo más. Y en ese momento ese muchachito de 22, de 23 años, que además era materialista, dialéctico. Dialéctico, tal, ¿no? Cual. Empezó a rezar. Y mira, me siento bien. Recobré fuerza. Al cabo de meses salí en libertad y no podía ser inconsecuente. ¿Cómo lo exilian directamente? ¿Lo meten en un avión y lo botan? Sí, aquella vez los que teníamos algunos familiares de contacto, que ocurre siempre en nuestro querido país, que es un pañuelo. Sí. Con esos familiares de contacto podías, si eras un hombre peligroso o eras un delincuente subversivo peligroso como el que era yo, tenías dos opciones. O te exilaban a la fuerza o te exilabas voluntariamente. Esto de voluntariamente es un decir claro. Pero tú podías sí escoger un país donde obligatoriamente tenías que irte, porque claro, tenías que irte, no podías quedarte en Bolivia, claro, por ningún motivo. Entonces yo me acogí porque tenía parientes. Uh-huh. Que tenían vinculaciones, amistades con los niveles gubernamentales. Y yo me acogí al exilio voluntario, ¿no? Y al cabo de tres, de cuatro meses salí del... ¿Dónde se fue? Mira, la familia que me acogió, que era la familia de mi esposa, era una familia que vivía en Estados Unidos. Yo me fui al sur de Texas. ¿Sur de Texas? Sí. Pero era como haber perdido, seguro, ese momento ha debido ser algo muy fuerte, ¿no? Para alguien que estaba en la lucha, ¿no? Tal vez era el peor castigo que seguir allá adentro. O sea, ya me imagino lo difícil, ¿no? Que ha debido ser para un granado de 23 años así. No fue así. ¿No? No. Fue tan duro lo que sufrí en esos meses o en esas durísimas semanas de tortura, de interrogatorios, que necesitaba un tiempo distinto. Y estar allá. ¿Cuánto tiempo se quedó? Muy poco. Muy poco, ¿no? Muy poco, sí. En enero estaba volviendo. en enero ya estaba volviendo y te estoy hablando ya del año 77 y estaba enrolándome muy rápidamente otra vuelta y estábamos recuperando la democracia. Horacio estaba de vuelta. Horacio estaba de vuelta. Nos vamos a una pausa, porque aquí yo no sé cómo voy a llegar a Juan Sin Miedo, pero tenemos que verlo. Pausa chiquita y volvemos. We'll be right back.
¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! ¡Que desinflama con rico sabor! ¡Angidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Continuamos con más en el Cue Show. Doctor Juan Delgado con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por estar. Usted está con su tecito, con su matecito. Un brindis, por favor, por su asistencia. Muchas gracias, gracias en serio, por estar. Y una rica Villa Santa. Doctor, llega, comienza ya un desgaste muy fuerte de la dictadura y comienza todo ese debacle, ¿no? Que ha estado seguramente usted muy activo. Pero luego logran ganar una elección, llega la UDP, o sea, se unen a esta unión extraordinaria, ¿no? A estos momentos que usted los describe también de muy linda manera, pero ustedes también vivían atentados cada día, ¿no? O sea, parecía que esto era algo que se los estaban diciendo, ¿no? Dejen de hacer esto porque esto va a pasar, pero ustedes, dentro de esa lucha que parecía la recuperación de la democracia, pues parecía una victoria. ¿Fue así? ¿Lo sintió así después de verlo después de tanto tiempo? ¿Cómo lo ve? Fue un proceso doloroso. Un proceso lento, más allá de un proceso con gran impulso también, ¿no? La acumulación antidictatorial fue una acumulación de varios años, de muchísima energía social, pero que no necesariamente encontró un cauce inmediato un cauce diáfano, prístino, visible, ¿no? Fue un proceso de construcción. El MIR, nuestro viejo instrumento, sí aportó grandemente en la lucha antidictatorial contra Banzer, pero además aportó grandemente una visión renovada de la izquierda en el país que llevó precisamente a la conformación de la UDP, este encuentro entre estas corrientes de la izquierda juvenil más revolucionaria, más vinculada al socialismo, al marxismo, y aquella otra corriente de la vieja revolución nacional, ¿no? Ah. Entonces eso fue la UDP, y el MIR tuvo mucho que ver en esa construcción. Una construcción victoriosa, pero de alcances estrictamente electorales. La dictadura había cubierto un largo tiempo una especie de ciclo estatal autoritario represivo y había cerrado a su manera otro ciclo estatal que fue vigoroso en el país, el ciclo del 52. Claro, con la recuperación, ¿no? Entonces ambos ciclos en su agonía se juntaron, el ciclo dictatorial y el ciclo del 52, o un solo ciclo, ¿no? Que era el del 52, que se agotaba en su forma más extrema, en su forma dictatorial. Y mira, la UDP no estaba siendo portadora de una nueva propuesta estatal. Era portadora de una vigorosa insurgencia antidictatorial, juvenil, popular, minera, barrial, campesina. Había un buen discurso. Había un bloque social, un bloque social revolucionario, así lo llamábamos nosotros. Muy vigoroso, pero las élites políticas, las vanguardias políticas que tuvieron la lucidez de articularse electoralmente, no tuvieron la suficiente lucidez para formular una propuesta estatal diferente. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Si le quitamos el nombre de UDP y le cambiamos fechas, parecería un discurso, o sea, parecería que está relatando algo que ha pasado el 2006, ¿no? O el 2005. Mucha fuerza, mucha unión, mucho todo, pero que le faltó, o sea, parecería un discurso. Mira, más bien lo que ocurrió el 2006, y lo vamos a ver si tenemos tiempo, fue la llegada a la gestión estatal de una nueva propuesta.
Yo creo que... y esta es la tragedia de hoy día. La tragedia de hoy día, esta tragedia que la estamos viviendo con gente bloqueando caminos, con ciudadanos muriendo por falta de oxígeno, con gobiernos transitorios que no acaban de salir de la improvisación. Todo esto estamos viviendo con motivo del agotamiento de un ciclo estatal que fue promisorio el año 2006. No, no ocurrió esto. No ocurrió esto el año de 1979, de 1980. Sí, acabamos con la dictadura, la derrotamos. Empezamos derrotando a Banzer, continuamos derrotando a Natusha, a Vildoso, etcétera. Y, por supuesto, terminamos derrotando a García Mesa, a quien lo enjuiciamos y lo encarcelamos. Pero el año de 1982, cuando esa enorme multitud rebalsó San Francisco un 10 de octubre, sus líderes no estaban en condiciones de ofertarle al país un proyecto, un nuevo proyecto estatal, una nueva forma, una nueva manera de relacionar a la sociedad con su estructura estatal, a esa estructura estatal con su economía, una nueva forma de gobernar las relaciones en la colectividad, ¿no? A lo mucho que atinó el doctor Siles, y nosotros con el doctor Siles, fue a tratar de recuperar lo popular del 52, sin darnos cuenta, por Dios, qué barbaridad, sin darnos cuenta que ese modelo, ese ciclo estatal se había agotado. Y que, por tanto, no tenía sentido seguir zapateando sobre ese modelo y que había que dar el salto. No lo pudimos dar porque no lo teníamos concebido. Y por ello es de que la crisis nos envolvió. Claro, la crisis nos enterró. La crisis nos mediatizó en la perspectiva histórica. Y vino pues este largo tiempo semioscuro en el país, ¿no? No. De los neoliberales. Sí, pero ¿no? antes de eso usted... Digo semioscuro porque no todos son oscuridades, han habido luces también. Miren, estos 38 años de vida democrática, empezando por la UDP, terminando con el gobierno de Evo Morales hace pocos meses, hemos mantenido muchas luces. Pero claro, han habido también sombras, ¿no? Y tal vez esos 20 años han sido años más de sombras que de luces, sin dejar de lado las luces, ¿no? Claro. Y bueno, ahí los sectores más conservadores del país fueron capaces, sí, de impulsar un modelo estatal distinto, ¿no? Que fue el modelo estatal liberal, precisamente, ¿no? Donde se reducía al máximo la participación del Estado, donde la inversión privada, internacional, se priorizaba, donde los pactos políticos reemplazaban a la voluntad democrática de la gente. Bueno, sin embargo, era un modelo que funcionó un tiempo, ¿no? Claro, y si tal vez lo hubiesen llevado diferente, tal vez hubiese funcionado más. Si hubieran tenido más recursos, tal vez. Pero bueno, lo que te digo... No se robaban tanto. Lo que te digo es de que sí, no... La UDP no fue portadora de un proyecto estatal alternativo. Ese proyecto estatal negativo, al final, lo tenían en mente los sectores conservadores, que lo impulsaron con mucha lucidez, con mucha fuerza en los primeros momentos, ¿no? Después del año de 1985, ¿no? Antes de ahí, volvemos un poquito, vamos a retroceder. Algo que me encantó leer, porque usted escribe semanalmente, ¿no? En los tiempos, ¿no? Tiene... No, escribo cuando hay algún tema sobre escribir, pero sí. En este último tiempo, casi cada semana. ¿Ah, sí? Sí, está hermoso. Y en uno de ellos habla, casualmente, hace no mucho, pasó el 17 de julio. Y usted hablaba de algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El ser papá, depende, lo podemos ver, o su hijo fue quien... De alguna manera, por lo menos, le salvó de otro encarcelamiento brutal o de la muerte, ¿no? Lo que pasó un 17 de julio, cuando toman la COVID en pleno Prado Paseño. Ese es un momento que también, ¿no? Marca un antes y un después. Claro que sí. Mira, te decía, la recuperación democrática fue un proceso difícil, doloroso, ¿no? Después de la derrota del banserismo, después de la derrota del peredismo, después de las sucesivas victorias electorales de la UDP, bueno, se produce esa reacción brutal
ese zarpazo casi de ahogado, claro, que el ciclo dictatorial le dio al país con García Mesa. Habíamos vivido con doña Lidia Gayler un momento de transición muy, muy difícil. Hoy día estamos en una transición con dificultades, pero aquella transición era una transición casi imposible. Todos los días teníamos atentados terroristas. Wow. O terroristas, entre comillas. Porque no, terroristas, absolutamente terroristas. Porque no venían del lado militar, venían del lado... ¿No se sabía o era...? Mira, era claro que la estructura castrense copada, tomada y retomada por García Mesa, por Arce Gómez, era la gran articuladora del terrorismo. Claro, ¿no? Ellos fueron quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Luis Espinal un 21 de marzo, una noche del 21 de marzo. Ellos fueron quienes dinamitaron el domicilio, por ejemplo, de Aníbal Aguilar Peñasieto, un valeroso abogado de la Central Obrera Boliviana. Ellos fueron los que atentaron contra esa avioneta en la que viajaba Jaime Paz Zamora, de la cual él salvó milagrosamente la vida. La avioneta le pertenecía a Arce Gómez. No puede ser. ¿O eran ellos los autores de aquella granada de guerra que tiraron a una marcha de la UDP en el cierre de campaña? Bueno, ese era el ambiente de la transición democrática. Ese era el ambiente en el cual transitábamos a un gobierno constitucional. Y por supuesto, ese tránsito no fue siquiera garantizado por la victoria electoral. Claro. El 29 de junio se dieron las elecciones y ganó la UDP ya con una mayoría abrumadora aquella vez, cerca del 38, del 40% de los votos. Pensamos que el golpe había sido despejado, ahuyentado, por lo menos postergado con la victoria de las urnas. Pero no, el 17 de julio se produjo el golpe. Imprevistamente ya en esta otra visión después de la elección. Claro, esperábamos el golpe cualquier momento en medio de los atentados terroristas, en medio de las muertes, en medio de los dinamitazos, en medio de las amenazas y de los desplantes castrenses que hacía públicamente García Mesa. En medio de las amenazas a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Claro, amenaza. En fin, pero no hubo el golpe, vino las elecciones y pensamos que ya no había el golpe o que se había postergado y que podíamos enfrentarlo de mejor manera desde el gobierno democrático que se iba a instalar el 6 de agosto. Esos días yo estaba en Santa Cruz. Yo era secretario de organización del viejo MIR con Ernesto Araníbar y con José Pinelo, Coco Pinelo. Y estábamos atendiendo un problema interno en el MIR. Habían problemitas, fisuras. Ese jueves yo estaba volviendo. Jueves 17 de julio. Tomé el avión, el DC-6, ese cuatrimotor que tardaba hora y media en llegar a La Paz a las 9. Llegué a las 10:30. Bajé en el bus del Lloyd, sí, aire boliviano, y en el parlante del radio, de la radio del bus, daban cuenta de ese alzamiento en Trinidad, del cual no había tenido conocimiento en Santa Cruz en esas primeras horas de la mañana, y llamaban urgentemente a una reunión del CONADE. Oscar Eder era el delegado titular, yo era el delegado alterno. Miré mi reloj y me di cuenta que tenía un pequeño tiempo para recoger a mi hijo Juan de la guardería, que tenía 2 años Juan aquella vez. Era el compromiso con su mamá de que yo lo recoja. Y bueno, dejarla en casa y ir volando a la copa. Eso hice y me demoré. Y claro, el tráfico en La Paz no siempre ha sido fluido. O nunca ha sido fluido. Así es. Llegué tarde. Llegué, no sé, 5 o 10 minutos después. Ya no encontré a nadie del comité del CONADE. Encontré las gradas bañadas de sangre, las gradas de madera, con restos de masa encefálica. Encontré un ambiente de terror, de pavor, de desconcierto. Y bueno, luego vino la resistencia, ¿no? La clandestinidad de los meses en los que pude estar en la clandestinidad. ¿Y cómo era estar en familia? O sea, creo que ahí ya viene la parte humana, porque uno puede hablar de Horacio, de Juan, de político, ¿no? Y cómo uno lidia con la familia, ¿no? Con los padres, cómo lidia ya con la esposa, con los hijos. Ya son momentos difíciles. Mira, Lela, sin duda hay tiempos en los que es casi imposible dedicárselos
a la familia, ¿no? Pero no son los... No es la mayoría de tu tiempo. Claro. No es cierto eso. Posiblemente me puedan reclamar mis hijos el tiempo que les he restado a la actividad política, pero tal vez sean ellos suficientemente bondadosos para apreciar ese tiempo que hemos estado juntos siempre. Siempre, ¿no? Claro. Siempre haciendo deporte, haciendo esto, haciendo lo otro, compartiendo todos los momentos posibles, ¿no? Claro, en la clandestinidad era más duro. Claro, esa era otra cosa. La clandestinidad era terrible, ¿no? Como te digo, Juan tenía 2 años, Andrea tenía 1 año. Wow. A esa edad los dejé, tuve que asilarme en la embajada de Venezuela con la dictadura de García Mesa. Nos volvimos a reencontrar en Venezuela, en Quito, en el Ecuador, en enero del siguiente año. En fin. O sea, fue realmente, era otra cosa. Claro, el tiempo que estuve preso fue un tiempo de muchísimo dolor para mi madre, ¿no? Para mi abuela, que estaba muy delicada de salud, mi abuela, mi viejita. Y ella sabía que estaba preso. Y mira, me esperó. Salí en libertad después de los 3 o 4 meses que te decía. Sí. Y lo primero que hice fue comprarme el boleto en flota y me fui a Cochabamba, ¿no? Uh-huh. Y la encontré a mi viejita allá en cama. Tuve una larguísima charla con ella, 2, 3 horas. Me hizo sus encargos. Uh-huh. Algunos de ellos no cumplí, los otros sí. Y después entró en escoma. ¡Me estaba esperando! No puede ser, ¿no? Dicen que es así, ¿no? Dios. Entonces, bueno, esas son las cosas de la familia, ¿no? Que te dan fuerza también, ¿no? Yo creo que si algo hice bien, de repente no tanto como hubiera querido, fue equilibrar un poco. Equilibrar. Buscar el equilibrio. Siempre he pensado que los equilibrios son las mejores formas del ser humano, ¿no? Hay que buscar los equilibrios y creo que busqué y logré relativamente buenos equilibrios entre estas dedicaciones apasionadas a la vida pública, a la vida política. Ayer en la vida clandestina, luego en la lucha democrática, después en el Parlamento, más luego en la alcaldía. Equilibrar bien siempre con la otra parte, ¿no? Que claro. Es esencial, que es la parte tuya, que es la parte íntima. Que es aquella parte que te hace sentir siempre un ser humano, ¿no? Es importante. Que es vital. Totalmente. Claro. Si uno se pierde al ser humano... Si uno pierde la noción de las limitaciones, pero también de las potencialidades, claro, que tiene el ser humano, uno no tiene por dónde ir o se va a equivocar a cada rato, por Dios, ¿no? Como tanta gente se equivoca, pues. Sí, porque pierden esa parte. Llega a la UDP... Y, bueno, no estuvo mucho tiempo, ¿no?, en gobierno apoyando a esta línea. Fue uno de los primeros, junto con una línea que no estaba de acuerdo con todo lo que hablaban y lo que pasaba. Lo dice de una manera muy elegante, ¿no? No tenían un proyecto y se encontraron con la corrupción. ¿No? O sea, era realmente algo que no ustedes no veían venir y ustedes no lo podían ni siquiera aceptar. Y la prensa les da un nombre muy bonito, ¿no? Mir Masas, les dicen, ¿no? Cuando se separan justamente ustedes de la línea, digamos, política de la UDP. Mira, lo que pasó fue que en el viejo Mir había una ala, podemos llamarla hoy día conservadora, había una ala más de centro y una ala radical. Yo era del ala radical, por Dios, claro. Era de el Frente Obrero. Uh-huh. Aquel frente que había fundado, creado Artemio Camargo en las minas, que yo había contribuido a generar en las ciudades. Aquel frente del cual era parte Walter Delgadillo, Javier Bejarano Vega, Pablo Copa. Una pléyade de luchadores obreros, proletarios e intelectuales, ¿no? Éramos el ala radical. Para nosotros la UDP era el mecanismo que debía hacer la gran transformación social. Claro. No hacer la devaluación. Es que qué complicado. Claro, ¿no? Claro.
Para nosotros la UDP era el gran mecanismo gubernamental que tenía que dar el salto hacia una sociedad distinta, el socialismo. Esas eran nuestras visiones, ¿no? Estábamos convencidos de eso y por tanto el desempeño mediocre de la UDP y luego el desempeño en nuestro criterio antipopular de la UDP en su política económica eran las razones suficientes para decirles chao, listo, acabó, no sé si. Y como éramos del Frente de Masas Campesino, del Frente de Masas Obrero, del Frente de Masas Universitario, claro, ustedes los periodistas nos chaparon en lo de Mir Masas, y ahí nos quedamos, éramos el Mir Masas. El ala radical era el Mir Nueva Mayoría, el ala conservadora era el Mir Nueva Mayoría. Sí. Y el ala intermedia, la de centrista, es la de Toño Araníbar, que era el Mir Bolivia Libre, ¿no? Más luego, claro, nos fusionamos con el movimiento Bolivia Libre en un otro momento en el que había que impulsar otro tipo ya de perspectivas, ¿no? Claro, y ahí es donde se separan, por esa parte. El año 94 nos separamos. Se separan, ¿no? con el Araníbar, ¿no? Pero también justamente por una línea que se basaba en un apoyo a un MNR muy fuerte en ese entonces, ¿no? Pero, ¿qué pasó del 85, el 89? O sea, Bolivia otra vez volvía atrás, ¿no? Parecía que Bolivia no habría aprendido y bueno, pues tiene que retroceder muchos años y volver a sus viejos claro, políticos mira, para lograr. Hace un momento hacías algún tipo de referencia al paralelismo histórico que siempre ocurre, ¿no? Estas corrientes paralelas que se dan en los tiempos anteriores y que parecen repetirse en los tiempos actuales, ¿no? Lo de Perón, un proyecto de izquierda, a no dudarlo. Era un proyecto que había encarnado las esperanzas de esa gran mayoría progresista de izquierda de la población que había luchado contra las dictaduras. Y su fracaso, porque fue un fracaso doloroso, penoso. Habíamos combatido tantos años a las dictaduras y llegados al gobierno no pudimos administrar bien el país. No pudimos darle cauce a esa demanda histórica de un país mejor, de un país igualitario, etcétera, etcétera. Y entonces ese fracaso sepultó a la izquierda. Por eso te hablo de paralelismos. Claro. ¿No? 14 años transcurridos hace algunos meses. Han sepultado otra vuelta a la izquierda. Y entonces la sepultura, aquel entierro de la izquierda del año 95 fue trágico. Habíamos emergido de esa vigorosa corriente nacional de reafirmación democrática contra las dictaduras, especialmente contra García Mesa, pero sobre todo contra Banzer. Y el año 85, ¿quién gana las elecciones? Banzer. Y gana por harto, ¿no? O sea, bueno, eran 30 y tantos%. Eran porcentajes menores, ¿no? Tanto que no fue Banzer el presidente, claro, sino fue Paz Estenssoro. Entonces imagínate cómo se había cambiado la mentalidad de la gente, ¿no? Cómo un fracaso, un proyecto fallido puede enterrar no solamente esperanzas, sino perspectivas, claro, ideologías, horizontes. Y es esto lo que estamos viviendo hoy. Sí, no me quiero adelantar, pero es cierto, mira, ahí está el paralelismo, ¿no? De la vida, de la historia, ¿no? 14 años hace meses que se derrumbaron, ¿no? Y no solamente se derrumba el caballero este, ¿no? Evo Morales, sino que se derrumba una visión de transformación. Hoy día es casi mala palabra decir soy de izquierda, sí, ¿no? Sí. Socialismo es entendido como una especie de lacra en la vida de los pueblos, cuando la idea del socialismo es la idea de la justicia universal, de la igualdad, del bienestar para todos, del respeto profundo al ser humano. No hay nada de eso, ¿no? Entonces, el enorme daño que hacen estos proyectos fallidos, estos proyectos fracasados, ya te digo, no a unas personas, no a unas corrientes, sino al conjunto de la historia, porque nuestro país tiene que ser un país que luche permanente y decididamente por la igualdad, por la inclusión, por el progreso de todos, por el trabajo pleno, por el respeto a la naturaleza, en fin. Y esas son ideas, pues, que alimentan una visión de igualdad. Sí, ¿no? Sí. La visión universal del socialismo como utopía de igualdad. Pero que
que realmente hoy parecen mala palabra, ¿en qué momento de estos, de este margen, desde el 82 hasta antes que llegue a ser parlamentario, comienza el juicio de responsabilidades? ¿Cómo usted acepta el reto o usted se lo pone? Porque realmente creo que es un ícono dentro de la historia boliviana y latinoamericana, ¿no? Es una historia larga, pero se la puede contar corta. Cuéntela con las palabras necesarias, pero trate de no abreviarla. El año 82 habíamos reconquistado la democracia a un enorme costo. En el caso del MIR, el costo fue inmenso. La vida de esos 8 líderes nuestros fue una pérdida irreparable. No la hemos podido reparar hoy día, después de 40 años. Irreparable. No la vamos a poder reparar nunca. Esa pérdida nos marcó enormemente a todos, pero especialmente a quienes teníamos una cercanía muy, muy próxima con los asesinados, claro, con nuestros líderes, ¿no? Yo era amigo personal de Artemio. Cuando vivía en el siglo XX, vivía en su casa. Compartía esos cuartitos en el campamento Villarroel Nuevo, ¿no? Subiendo de la Radio Pío XII hacia arriba, camino a Catiri. Y entonces, en medio del tráfago, en medio de esa agitada vida política del país en la UDP, en medio de una crisis que empezó a envolvernos rápidamente al país y a la gestión gubernamental, reclamábamos nosotros por el juicio. En el MIR, te estoy hablando del año 82, ¿no? Claro. Del año 83, claro, Gloria Ardaya estaba con nosotros, esta mujer heroica que sobrevivió a la masacre, Walter Delgadillo, estamos hablando de la masacre de Harrington, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Y reclamábamos nosotros para hacer el enjuiciamiento. Habíamos llegado al gobierno, no podíamos dejar a nuestros compañeros en calidad de una consigna, de un afiche. Y yo entre ellos reclamaba mucho. Jaime Paz era vicepresidente de la República y presidía él las reuniones del viejo MIR. Y en cada reunión, una vez al mes, siempre estaba presente el reclamo de cuándo se iniciaba el juicio. Y en una reunión, recuerdo, a mediados de 1983, Jaime Paz se molestó conmigo. Por reclamar esto. Claro, todo el tiempo reclamamos y el tipo estaba juntamente con los ministros en otra cosa, pues estaba en la tarea difícil de sobrellevar la crisis, entendible, ¿no? Claro. El MIR ya había entrado y había salido, creo, del gobierno. Sí, sí. Ya se habían dictado 2 devaluaciones, sí, ya la COP nos estaba marchando en contra. Bueno, ya te puedes imaginar. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En medio de eso, claro, se molestó el caballero, Jaime, y me dijo, Horacio, tú eres abogado, ¿por qué no redactas, pues, la denuncia? ¿Por qué reclamas tanto y por qué no redactas? Mira, fue un desafío. Claro. En la cara, me tiró el guante. En la cara, claro. Yo tenía aquella vez 26 años, 27 años. Sí, era abogado, tenía una experiencia de unos 8 años, pero una experiencia estrictamente en derecho laboral. Yo había sido abogado asesor de la Central Obrera Boliviana ya. Y entonces asumí el desafío. Y durante los meses de agosto, de septiembre, de octubre, redacté el pliego acusatorio. Lo redacté con el asesoramiento de un amigo invalorable, que ya no está con nosotros, Miguel Ángel Birrueta, compañero de la facultad, un poquito mayor que yo, que me asesoró, que me guió juntamente con mi padre, que era abogado en esa tarea. Acabé de redactar. Lo acabó. Sí, a fin de año, a fin desde el 93 estaba redactado ese pliego, entró al Parlamento y en el Parlamento, un 16 de febrero de 1984, lo leyó Antonio Araníbar Quiroga. A nombre del MIR. Y empezó el juicio. Y empezó. Febrero de 1984. Bueno, el viejo MIR por lo menos no falló.
No, es que era una deuda. Era una deuda, ¿no? Ya yo creo que ahí no había diferencias. Uh-huh. El ala radical redactó el pliego. El ala moderada lo leyó. Sí. Y el ala conservadora lo acompañó. Lo acompañó, ¿no? Claro. Bueno, 9 años, ¿no? 9 años. En febrero, el 16 de febrero, Antonio Aníbal leyó ese pliego y el 21 de abril, después de 9 años, de 1993, se dictó la sentencia. Pero esos 9 años no se, o sea, se cuentan fácil, ¿no? Pero en el medio hubo muchísimos problemas. Prácticamente usted recibía amenazas, ¿cuánto? Día por medio. Era una situación de prácticamente ad honorem. O sea, ¿qué lo alim-? O sea, era complicado, porque no es de que el MIR lo apoyaba también, ¿no? O sea, hubo un momento en el que lo... No, ya no había MIR. Ya no había MIR. Bueno, había el otro MIR, ¿no? Pero... Porque si el juicio duró 9 años, de los cuales 2 transcurrieron... sin mayor trámite en el Congreso. Uh-huh. Fue el tiempo en el que se estaba cayendo la UDP y emergió el modelo neoliberal y Paz Estenssoro a la cabeza de él. Pero era tal el empuje democrático todavía vigente en la comunidad que ese gobierno, el año de 1986, el gobierno de Paz Estenssoro, el parlamento de aquel año, tuvo que aprobar el juicio y se fue a Sucre. Uh-huh. La parte compleja sí empezó en Sucre en 1986. Fueron 7 larguísimos años en los que enfrentamos una estrategia de 3 componentes peligrosos, la estrategia García Mesista. En primer lugar, el componente de la amnesia. No se acordaba nada, no había pasado nada. ¿Quién lo defendía? ¿O cómo se defendía? ¿Cómo era? Bueno, estaba García Mesa allí... juntamente con casi todos sus ministros. Arce Gómez no se presentó. Pero además estaban allí alrededor de 20 de paramilitares. Entonces una cohorte ahí, ¿no? Una cohorte de acusados de paramilitares muy agresivos, ¿no? Pero además García Mesa gozaba de protección castrense. Y el juicio sufría de indiferencia gubernamental. Claro. Entonces, en ese ambiente es que planteó la estrategia de la amnesia, no se acordaba de nada, y entonces esto nos obligaba a nosotros a una política jurídica, a una estrategia jurídica probatoria implacable. Había que probar que hubo golpe de Estado. No puedo creerlo. O sea, era... Había que probar que hubieron paramilitares. Había que probar que había muertos. O sea, era... Terrible, terrible, ¿no? En segundo lugar, la segunda parte de la estrategia era la estrategia de... la traslación de la responsabilidad. Peligrosísima. No era García Mesa el que había dado el golpe de Estado, eran las Fuerzas Armadas. Eran las 10 divisiones del ejército. Eran las 3 fuerzas las que habían dado el golpe de Estado. Y entonces había que enjuiciar a las Fuerzas Armadas, supuestamente. No era García Mesa quien había llegado a la presidencia por su voluntad. No era Lidia Gayler que había... aceptado, renunciado voluntariamente y le había entregado el mando a él. No eran los paramilitares los que habían asesinado a mis compañeros, sino Gloria Ardaya que los había delatado. No puedo creerlo. No era Marcelo Quiroga Santa Cruz que fue abatido cobardemente en la COF. Fue Marcelo que había disparado contra ellos. O sea, era... imagínate, o sea, era el mundo al revés. Pero además era un mundo al revés, hiriente, infamante. Claro. Te revelaba el cinismo, la infamia. Peor para alguien que lo ha vivido. O sea, era otra cosa, ¿no? Y la tercera... Por Dios. La tercera parte de esta estrategia era la del terror. Claro. La del amedrentamiento, la de los insultos, la de las amenazas, las procacidades en la calle. García Mesa estaba... arraigado en Sucre, pero estaba libre. Y él se desplazaba en Sucre con mucha comodidad. Y nos amenazaba reiteradamente. Además de que los paramilitares lo hacían con mayor desvergüenza, ¿no? Entonces, claro, eran las amenazas personales, las amenazas familiares. Mi esposa estaba esperando familia.
Y entonces dan los telefonazos a cualquier hora en la noche para amenazarla a ella. Eran las agresiones directas. Un día de 1987, había mucha gente en Sucre, en el aeropuerto. Yo llegaba de Camiri, había muerto un tío mío en Camiri. Y había mucha gente en el aeropuerto. Y es que García Meza había casado a una de sus hijas y tenía una gran cantidad de invitados a los que estaba despidiendo, ¿no? Claro, entonces ahí él me vio y inmediatamente empezó a insultarme. Y fue un momento muy duro porque parecía que estaba dispuesto a agredirme y a victimarme, ¿no? Uh-huh. Yo sentí eso, ¿no? Yo me quedé en el aeropuerto ahí y mi único acto de valentía, tenía un enorme temor, pero tenía razones para superar los temores, claro. Tenía que superarlos. Y todo mi acto de valentía fue mantenerme de pie frente a él, no bajar la cabeza. Creo que fueron minutos, pero me parecieron horas. Bueno. Hasta que salió un viejito del, porque es una especie de público ahí, uh-huh. ¿no? García Meza con 20 tipos frente a mí, yo solo, contra el mostrador del Yo Diario Boliviano, y esa enorme cantidad de gente uh-huh. que había en el aeropuerto, un aeropuerto pequeño además uh-huh. aquella vez, Juan Azurduy. Y salió un viejito de ternito café con su sombrerito, y le dijo, ¡carajo, no sea abusivo! García Meza dio la vuelta y se fue. ¿Qué tituló al día la prensa? ¿Qué tituló al día siguiente la prensa, los periódicos? Una foto mía y decía, este es Juan sin miedo. Ahí comienza. Este es Juan sin miedo. Yo me moría de miedo. Claro. Claro, pero no, tenía... Aquí late lo que es un verdadero concepto de entereza. No es falta de temor. Claro. Es razones suficientes para superar el temor. Totalmente. Y esto es lo que tenía yo allí, ¿no? Es lo que tenía allí. Te decía, aquel pliego que redacté, aquella petulancia que le pusimos con Gloria Raya, con Walter Delgadillo, con tanta gente en el viejo MIR, al juicio, en el caso particular mío tenía dos razones. Yo había vivido con Artemio Camargo en las minas. Yo había llegado a las minas solamente como licenciado, me faltaba el examen de grado. Pensé no darlo. Artemio una noche me hizo sentar ahí en su pequeño comedor y me dijo, tienes que dar tu examen, compañero. Necesitamos profesionales. O sea que usted a partir de mañana se levanta conmigo a las 5 de la mañana con la sirena de la primera punta y me estudia. Y al cabo de unos meses... vencí el examen de grado. Podía faltarle abogado a Artemio Camargo. Pero además yo no estuve el 15 de enero. Yo me había asilado un par de meses antes. Yo me había asilado el mes de septiembre, el mes de octubre. ¿Por qué? Porque se hizo un cerco represivo muy estrecho cerca mío. Y no tenía otra alternativa que asilarme. Mis compañeros no lo hicieron. Seguramente ellos también fueron cercados y aguantaron. Claro. Yo no lo hice. Estaba en deuda con ellos también, ¿no? Es que creo lo que me encanta de todo lo que nos relata es lo que nos vuelve lo que somos. Nuestras convicciones, nuestra fuerza, nuestra lealtad. Nuestro porqué. Y me quedo con eso. Juan sin miedo, que puede ser un titular, no es que no tenía miedo, pero literalmente venció ese miedo. Y se quedó enfrente de un hombre que no tenía nada que perder y que podía literalmente meterle un balazo. No, o sea, porque era un hombre que al final te terminó no teniendo escrúpulos durante muchos años, ¿no? El juicio, ¿cuándo se escapa a García Meza? O sea, porque se escapa. O sea, termina escapándose,
Claro. No. Mira, fueron varios hechos convergentes, ¿no? Pero, te decía, para decirlo de manera más dramática, pero también de manera más sincera, no tenía derecho yo a tener miedo. Claro, no tenía derecho. O sea, punto. Yo tenía que cumplir con Artemio, tenía que cumplir con mis compañeros, tenía que cumplir con una especie de mandato interno. Y en eso es que pudimos llevar adelante con mucho estudio, con mucha dedicación, con mucho trabajo ese juicio larguísimo. García Méndez estuvo 2 años y medio en Sucre. Se le inició otro juicio por el robo de los diarios del Che. Yeah. Impresionante. No solamente que había robado las piedras de la Gaeva, los equipos petroleros, el cheque en dólares, en fin, no solamente los asesinatos terribles, sino que el patrimonio de las Fuerzas Armadas, ese trofeo de guerra que eran los diarios del Che, lo había robado. Los había rifado a una casa rematadora. Y entonces, claro, vino otro juicio, y esta vez, claro, ya hasta los milicos estuvieron con bronca, ¿no? Ajá. Y ahí el... Pierde el apoyo, el ¿no? juicio va a Sucre, pero ya con orden de detención. Y entonces escapa García Méndez. Todavía con ayuda de los militares de la época. Escapa. Y el juicio termina en ausencia de él y al año siguiente, el 93, termina el juicio. El 94 es encontrado en Río de Janeiro. Uh-huh. Y el 95 es extraditado. Es interesante, ¿no? Estas vueltas que tiene la historia, ¿no? Te decía, el 16 de febrero de 1984, Antonio Araníbar leía el pliego acusatorio. Uh-huh. 1984. 11 años después, el canciller Antonio Araníbar es el que promueve la extradición de García. Qué increíble, ¿no? Son cosas que da la ese paralelismo, ¿no? Parecería que todo está escrito. Cuando termina el juicio, usted ya era diputado. No. Cuando llega, perdón, cuando ya es extraditado justamente el 93. Entra, sí, sí, sí. No, ahí ya entra. El 95. 95, ya era diputado. Ya habían ganado el juicio, faltaba esto. Se vivía otra Bolivia, ¿no? Diferente, tal vez un poco una democracia un poco más cimentado, por lo menos había una creación de institucionalidad. ¿Sentía que se iba a cumplir esa condena? O sea, porque usted había luchado y iba a hacer todo para que se cumpla. ¿Había las posibilidades? Porque hoy parecería de que la justicia está en el peor momento que existió y no sé si antes era igual, ¿no? Fue un momento luminoso. Uh-huh. Fue uno de los pocos momentos luminosos de la historia de la justicia boliviana. El contexto era el que definió las cosas, ¿no? El juicio lo llevaron de manera indeclinable los familiares. El rol de Cristina Quiroga, la viuda de Marcelo, el rol de las viudas en la calle Harrington, el rol de Lechín, la Central Obrera Boliviana, el rol de Julio Tumiri, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el rol de Genaro Flores, Confederación de Campesinos, el rol de la prensa. Bueno, todos estos componentes institucionales de una Bolivia democrática fueron esenciales, ¿no? Los gobiernos acompañaron de muy mala gana. Incluso... Pero tenían que hacerlo. No podían, no tenían otra. Claro. ¿No? Acompañaron de mala gana, pero finalmente acompañaron. Ya. Uh-huh. Y asumieron una buena parte de los magistrados supremos el desafío histórico. Edgar Oblitas, sin duda. El doctor Urquizo, cómo no. El doctor Díaz Canseco. Adán. En fin, hay varios que asumieron, el doctor Pope. Algunos no lo hicieron, y no voy a dar sus nombres, no tiene sentido. Algunos no lo hicieron. Jueces que en un primer momento sintieron
la presión brutal de la, del ex dictador ahí en Sucre, ¿no? Es que García Mesa no solamente ponía contra la pared a los abogados, sino a los jueces, a los jueces supremos, al fiscal, por Dios, era un cuadro patético, ¿no? ¿Cómo seguía teniendo tanto poder? Y entonces fue un momento luminoso de la justicia porque esos magistrados a la cabeza de Edgar Oblitas asumieron eso. Que era un momento que estaba marcado por una demanda de su sociedad. Y fue un momento en el que como que esa Corte Suprema se dio la vuelta y miró a su sociedad. Y falló de acuerdo a las convicciones. Me preguntaba, ¿cómo seguía teniendo tanto poder García Mesa? ¿Dinero? Mira, mucha gente que cuidaba, sabía mucho. ¿Qué? Es que uno no puede entender que una persona tenga tanto poder después de cuántos años, ¿no? Es, o sea, que las dictaduras no han salido por generación espontánea. Los dictadores no han gobernado solos. Es que García Mesa tuvo el apoyo y el respaldo permanente de Banzer. Uno de los líderes de la ADN, como don Mario Rolón Anaya, fue canciller de García Mesa. Y no te olvides que a partir del año 85 volvió a gobernar Banzer, claro, juntamente con Paz Estenssoro. Sí, los sectores más conservadores del MNR fueron parte del García Mesismo también. Muchos sectores empresariales conservadores aplaudieron el golpe de García Mesa. No olvidemos a los sectores sindicales del autotransporte, que públicamente le pedían a García Mesa la medida de sus pantalones. Entonces, bueno, eso no fue desmontado de la noche a la mañana. La recuperación democrática fue un proceso larguísimo de desmontaje inacabado de las estructuras autoritarias y dictatoriales. Posiblemente las dictatoriales ya han sido desmontadas, pero las autoritarias continúan. Hay una cultura autoritaria en nuestro país que continúa. Que continúa, ¿no? Y que parecería que tiene que ver con esa herencia dictatorial, que tiene que ver con la intolerancia. Cuando hoy día en las redes ves de que unos quieren matarse a otros, siente que el país está retrocediendo y que tenemos que evitar retroceso, ¿no? La tolerancia es vital. La tolerancia es esencial para una verdadera pedagogía democrática. Y eso creímos. Y creo que logramos impulsar en gran medida con motivo del juicio, ¿no? García Mesa y su régimen apresaba, secuestraba, asesinaba, allanaba a cualquier hora. Nadie tenía derecho a ver un abogado. García Mesa tuvo 8 abogados. ¿8? Sí, una pléyade de abogados. Incluso de muchísimo prestigio, entre comillas, de sus abogados en Sucre. García Mesa no estuvo un solo minuto durante el juicio preso. García Mesa tuvo todo el derecho a la defensa. Eso es pedagogía democrática, que es la que hoy día deberíamos seguir cultivando y ejerciendo. Claro. No es metiendo bala a los bloqueos. Y no es bloqueando la vida de la gente. Exactamente. Ni lo uno ni lo otro. Tenemos que sentarnos a ver por dónde encaminamos esta transición democrática, que nos va a hacer bien a todos, por Dios, no importa quién gane el 18 de octubre. Necesitamos esa transición democrática para salir plenamente del autoritarismo y para renovar la vida democrática después del 18 de octubre. Que es lo que hace falta, ¿no? Así es. Vamos a ir a la pausa para el próximo bloque. Antes del 97, ¿usted ya había candidateado a algún cargo político o fue la candidatura uninominal por Sopocachi, la primera que hizo? Sopocachi, que era, ¿no?, la primera circunscripción, ¿no? Sopocachi, todas las... No, yo fui diputado plurinominal primero. Primero, claro. Y después fui diputado uninominal. O sea, fue su primera candidatura, o sea, propio, o sea, fue el 97, ¿no? Y la gana. Yo había sido candidato ayudando a los amigos del MBL en Sucre durante el juicio. Les falló una candidatura importante y me pusieron a mí para jalar un poquito las listas. Sí, yo les ofrecí mi nombre sabiendo que no iba a ejercer. Fui elegido concejal, pero no ejercí nunca. Claro, porque estaba ahí.
pero no, digamos, como candidato directo fue el 97 claro. La primera vez. Le gana a... El 93. El 93 como diputado plurinominal, ¿no? O sea, que solo era eso. Y el 97 como uninominal ganándole a un peso muy fuerte de la ADN, ¿no? A Fortún, si no me equivoco, ¿no? Habían dos pesos pesados sí, que podían Paco. Triturarme. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Adolfo Paco, que podía triturarme desde la ladera. Sí. Y a Fortún, que podía triturarme desde Sopocachi. Desde Sopocachi. ¿No? Bueno, no lo lograron. ¡Qué increíble! Esto nos va a contar. Pausa chiquitita. Por favor, ¡qué increíble! Se viene todo esto. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agenol, Agenol te devuelve la voz. Agenol. Te desinflama con rico sabor. Agenol. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agenol. Agenol te devuelve la voz. Agenol. Agenol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Continuamos con más en el Cude Show, el doctor Juan del Granado con nosotros. Año 1997, marzo, muere el líder populista de naturaleza de los noventas, Carlos Palenque. La Remedios Loza estaba candidateando a la presidencia y pone a los uninominales, ¿no? Justamente en la ciudad de La Paz, Adolfo Paco se postula como uninominal, una ADN muy fuerte. Que gana, termina ganando la elección, pone a uno de sus pesos pesados, denominados dinosaurios en ese tiempo, ¿no? Del ADN, al señor Fortún. Y Juan del Granado comienza con una campaña muy particular. Era difícil, ¿no? Podía elegirse otra circunscripción. No, yo vivía ahí. Sí, no podía. No. No. Yo vivía ahí, vivía en San Pedro. Ahí, claro. Y se anima, y la campaña fue, bueno, la campaña de Fortún con bombos y platillos, ¿no? Adolfo Paco ni qué decir, pero ahí se demuestra que la gente había sabido votar también por convicción y porque sabía que había que votar por alguien representativo diferente. ¿Cómo siente esa elección? Porque la gana, y no la gana por poco, ¿no? La gana... Fue en un caudal que se pudo acrecentar a partir de... Una manera de hacer política y una manera de hacer campaña que desde esa vez se ha mantenido y se ha reproducido en casi todos los candidatos y en todo el país. Había un caudal político, claro. Yo venía de haber logrado esa sentencia condenatoria y venía de un ejercicio parlamentario interesante, para decir algo, ¿no? Claro, el MBL se había aliado con el MNR, pero yo no me confundí en absoluto con el MNR, todo lo contrario. Desde la Comisión de Derechos Humanos yo había hecho una rigurosa fiscalización, una durísima fiscalización a todos los atropellos y a todas las iniquidades que cometía el MNR, especialmente Sánchez Berasaín. Nos había un cierto caudal político adicional al que había logrado acumular en el juicio. Era la piedra en el zapato del gobierno, ¿no? Era realmente, los incomodaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, ese caudal, como diputado nacional, lo puse ahí en juego cuando se inició esto de las elecciones uninominales, ¿no? Y sabía que el desafío era enorme. Y había una sola manera de enfrentarlo. No tenía dinero. El MBL era un movimiento muy, muy escaso de recursos. Personalmente nunca he tenido dinero, sino para lo mínimo necesario. Y era claro que mucha gente me conocía, pero me conocía por la prensa. No me conocía de manera personal. Claro. Y entonces ahí se me iluminó, y juntamente con un equipo muy juvenil de muchachos que me acompañaron, es que decidimos hacer campaña puerta a puerta. Puerta a puerta. Claro, hicimos un mapa de la circunscripción, aquella vez era la circunscripción 10, hoy día es otro número,
abarcaba desde San Jorge hasta Pasanqueri y las antenas de la televisión, para decirte algo. Claro. ¡Wow! O sea, un mundo. Todo hacia arriba. Un mundo, ¿no? Sí, San Pedro, de por medio, Jucumarini, Obispo Bosque, ni qué decir de... Tacagua, ¿no? Tacagua. Yojeta. En fin, ¿no? Entonces, era claro que teníamos unos 3 meses de campaña y que en esos 3 meses, si es que trabajaba yo de 8 a 8, podía visitar casi el 80 o el 90% de los hogares. Wow. Y así lo hice. Lo hizo. Y lo hizo. Mira, ni el domingo descansábamos. Creo que el domingo en la tarde hacíamos una evaluación y hacíamos una planificación de cuáles eran los próximos barrios, casas a recorrer, ¿no? Y eso fue el, ese fue el mecanismo, fue la aproximación. Había un caudal, ¿no? Había una figurita ahí que apareció en la televisión con motivo del juicio, con motivo del parlamento, ¿no? Una especie de imagen positiva de justiciero que empezó a tomar carne y hueso. Ese tipejo te tocaba el timbre. ¿No? Pero estaba compitiendo contra el peso pesado de la televisión boliviana, ¿no? Claro. El hombre que tal vez más conocido mediáticamente y con un peso pesado del ADN, que justamente se hablaba mucho del voto. Y el problema que tenía mi buen amigo Paco es que no llegaba a los sectores de clase media. Claro. ¿No? Y aquella vez el populismo segmentaba un poquito a nuestra sociedad, ¿no? Digo un poquito porque después lo segmentó definitivamente. Sí, completamente. Y entonces, sí, había una fuerte identificación. Adolfo es, ¿no? Adolfo Paco, este buen amigo mío. Fue amigo mío y es amigo mío ahora. Entonces, no tenía llegada a la parte de Sopocachi, a la parte de San Pedro, a la parte de Obispo Bosque, más abajo, en fin, ¿no? Y Fortuna no tenía llegada arriba. No tenía, ¿no? Entonces eran compartimentos estancos, ¿no? Los electorados. Y al ser estancos, eran flexibles frente a una opción tercera, una tercera opción que los juntaba, ¿no? Yo me di cuenta de eso. Si alguna experiencia tenía, era experiencia política. Y entonces me daba cuenta que ahí había una necesidad de la gente de las clases medias de Sopocachi, de juntarse, de aproximarse a las clases populares de Llojeta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y encontraron que este justiciero podía ser una especie de bisagra. Listo. Eso fue todo. Eso fue todo. Sí. Y la misma política la pensó ya para el año 2000, para la candidatura a la alcaldía. ¿Cómo se da? No, esa fue otra cuestión inesperada, otra cuestión no premeditada. Lo que pasó es de que el diputado uninominal le ofreció a la gente, ese justiciero que tocaba los timbres de todas las casas, que visitó casi todos los barrios. No, todos los barrios sí, casi todos los domicilios. Casas. Les dijo, hoy día le estoy tocando su puerta. Cuando sea diputado, voy a volver. Y volví. Para sorpresa de la gente, volví. ¡Claro que sí! Volví. Mira, esa diputación, ese ejercicio parlamentario como diputado uninominal fue riquísimo. Organicé a mi comunidad. Creé el consejo, organicé y formé el Consejo Ciudadano de la Circunscripción 10. O sea, realmente... Con la dirigencia vecinal, con la dirigencia de estudiantil, de padres de familia, y ese consejo se reunía una vez al mes. Y ese diputado tenía un boletín informativo cada 15 días que se entregaba puerta a puerta. ¿Qué pasó en esa dinámica ya de gestión? Me encontré con una ciudad abandonada. Mi circunscripción era una pequeña, gran muestra de la ciudad. Claro. Barrios populares, barrios intermedios, barrios más acomodados. Todo abandonado. Y una alcaldía inexistente.
Claro, yo pedí audiencia, tuve muchísimas audiencias con doña Gaby Candia, que fue alcaldesa. Encontré que no había autoridad municipal y mi ciudad estaba abandonada. Eso me motivó a ser candidato a alcalde. Y fui candidato a alcalde con ese conocimiento, ese retomado contacto con la gente, ¿no? ¿Y cómo hizo partido político? Y con lo que hicimos, claro, ya distanciado de mis amigos del Movimiento Bolivia Libre, formamos el Movimiento Sin Miedo, ¿no? Claro. En un momento, además, en el que ya el ciclo liberal se estaba agotando. Habíamos transcurrido ya 15, 16 años y estábamos claramente ante la decadencia absoluta de ese ciclo, ¿no? Del 98, 99 ya hablaba de referéndum, hablaba de asambleas. Hablaba, no, hablaba de partidocracia, ¿no? Sí, hablaba de los tres grandes enemigos del país. Uh-huh. La corrupción, la partidocracia y el neoliberalismo. Sí. ¿No? Y hablaba de estas luchas necesarias, que no vean como malo el hecho de tener un referéndum, que haya un revocatorio. No, la democracia directa. Derechos, claro. Recuperar la democracia que nos expropiaron los partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Era un discurso. Y va a la alcaldía y creo que así como lo representó, ¿no? Tenía que conquistar a los populares que habían sido, entre comillas, defraudados por un Condepa que no supo manejar, ¿no? Una alcaldía. Y pues un Ronald McLean que prácticamente usted casi termina jubilándolo, ¿no? Políticamente, en una gran era de un denominado visionario, le gana la alcaldía en una alcaldía muy disputada. Creo que había ¿cuántos alcaldes por uno año? Por año. Uno por año. Uno cada 8 meses. No, era impresionante. Y ver una alcaldía que pueda tener un alcalde real durante un buen tiempo, cuando las alcaldías ya estaban siendo de cuatro años, de 5 iban a ser, ¿no? Encuentra una alcaldía, pero así como la pensaba, o peor. Peor. Así, peor. O sea, peor. No, eran. Claro, peor. Mira, esa aproximación, mi diputación uninominal, me aproximó brutalmente a la realidad de mi ciudad. Y me aproximó de manera impensada a la realidad de un gobierno municipal inexistente. Pero las cosas habían sido mucho peores. Peores todavía. A la ciudad la conocía episódicamente. Yo llegué a La Paz a mis 17 años. Uh-huh. Y me preciaba de conocer La Paz, pero ya, siendo alcalde, me di cuenta que conocía un 10% de la ciudad, wow. Un poquito más tal vez, en medio de las campañas, especialmente de la campaña como alcalde. Porque la campaña para alcaldía fue casa por casa, casa también. Por casa, no también. Sé si casa por casa. Claro, ahí me adoraron los concejales, sí, ¿no? Y a una estructura partidaria importante. Fue fuerte eso, ¿no? Sacaron 3 concejales usted, 3 concejales. Sí, sí. McLean, fue fuerte esa. Pero, no, llegando a la alcaldía me di cuenta que el drama, el vacío gubernamental municipal era mayor. La degeneración de la institucionalidad de edil era mayor. Me di cuenta que el abandono de la ciudad era mucho peor del que yo había podido vislumbrar. Y el Juan Sin Miedo que llegó tuvo miedo, tuvo temor, porque se daba cuenta que las tareas eran demasiado grandes. Y bueno, tuvimos que hacer lo que el instinto político me aconsejaba, ¿no? Institucionalidad, lo primero. En primer lugar, había que luchar contra la corrupción. No, era imposible. Yo me di cuenta, por eso la experiencia política me ayudó. No tenía ninguna experiencia de gestión pública, claro. Había sido solamente diputado, buen discursador, buen interpelador, buen elaborador de informes, buen investigador. Perdón por lo de buen, de repente, medianamente bueno. Pero no, gestión pública 0. Y entonces tuve que aprender sobre la marcha.
Pero habían elementos de la experiencia política que me daban cuenta de qué era lo principal y qué no lo era. Sabía que la alcaldía era una especie de trituradora de carne, una especie de trituradora de funcionarios, una especie de trituradora de líderes, una especie de trituradora de alcaldes. Era una maquinaria burocrática, corrupta, anquilosada, que se movía sola. No, y en su paso arrasaba con alcaldes, concejales, en fin. Y entonces mi instinto me dio cuenta de que tenía que desmontar esa maquinaria para que la maquinaria no me arrolle. Y eso fue lo que hice. ¿Tú sabes qué fue lo primero que hice? Cerré la alcaldía. Sí, señor. Pausa. Pausa administrativa, se cierra 2 meses. Listo. 2 meses cerró la alcaldía. Así es. Me hicieron un recurso de amparo. Claro. Que ganaron, pero cuando ya veas, ya había. Claro, el amparo. Ya, ¿no? Y en esos 2 meses hice cosas y cosas. En esos 2 meses me di cuenta que, porque leía las planillas, porque veía cómo estaba esa estructura podrida, en esos 2 meses me di cuenta que habían ingresado 800 funcionarios en la campaña electoral. No, por Dios. ¿Sabes qué hice? Los despedí a todos. Todos, claro. ¿No? Funcionarios fantasmas, seguro. Algunos. Entonces, empecé a darle la vuelta al calcetín, como decimos de manera coloquial. No, desmonté la maquinaria. La maquinaria no tuvo oportunidad de deglutirme, no tuvo oportunidad de arrollarme. Porque al tiempo que hacía eso, generé equipos de trabajo. Claro. Y nunca, segundo elemento central, nunca perdí el contacto con la gente. Estaba el diputado siempre, uninominal que volvió, el alcalde que prometió volver, volvió también, ¿no? La votación que recibí fue una votación magra, tacaña. Votó por mí el 24% de nuestra comunidad. Claro, McLean quedó más magro todavía, tenía solamente el 17%, pero la segunda fuerza. Con ese 24% fui acumulando capital político. Tú sabes que la alcaldesa que me antecedió ganaba $5,000. ¿Ganaba 5 mil? Sí, señor, 30 mil bolivianos cuando el cambio era 6. 6 por 5, 30. ¿Y el sueldo? Los oficiales mayores ganaban $4,500. Por Dios. ¿No? ¿Y cuando el salario mínimo era cuánto? ¿300 pesos? ¿400 pesos? Y como no había presupuesto, habían cerrado las bibliotecas zonales, por ejemplo. Pero ganaban $5,000. O sea, los alcaldes que me habían antecedido ganaban $5,000 sin asco. No puedo creerlo. Entonces, en segundo lugar, ¿qué es lo que hice? Reduje a la mitad del sueldo del alcalde. Reduje a la mitad del sueldo del alcalde y de todos los funcionarios jerárquicos. Y el que quería trabajar por ese dinero se quedaba y el que no se iba, listo. No puedo creer. Es que estamos hablando de otro nivel, o sea. No, estamos hablando de desmontaje. Desmontaje. De una estructura burocrática, 800 menos. Estamos hablando de un desmontaje de una estructura corrupta, salarios adecuados. Estamos hablando de una lucha implacable contra la corrupción. Siempre cuento una anécdota que graficaba la corrupción. Yo llegué el mes de los primeros días de febrero a la alcaldía en plenas lluvias, en plenas emergencias, y mis funcionarios me dicen: alcalde, no tenemos ni un litro ni una gota de diésel para la maquinaria. ¿Cómo es posible? O sea, una alcaldía que no puede comprar diésel, o sea... No, uno se hace la idea de que estuvieron trabajando los sacrificados funcionarios hasta que se acabó la gasolina. No, señor, se habían llevado en bolsas de plástico. No creerlo. El diésel y la gasolina, cero. Me dijeron, hay que hacer una compra de emergencia. Usted puede comprar hasta 59.990 bolivianos sin licitación. Listo. Ordené inmediatamente la compra. 59.990 entre diésel y gasolina. Pasaron unos días, unas semanas, y había una persona que insistía en ver al alcalde. Y después de la tercera o cuarta vez dije, ¿qué pasa con este alcalde? A ver, que entre esa persona. Sí. Era el dueño de la gasolinera. Entró su chequecito, alcalde. Claro, era un cheque por 5.590 bolivianos. La cifra inmediatamente me remitió a eso.
Yo personalmente siempre les traigo a los alcaldes su 10%, alcalde. Le agradezco la compra. Ese fue mi primer contacto salvaje con la corrupción. O sea, con la corrupción institucionalizada, con la corrupción del más alto nivel. Estamos hablando del alcalde. Estamos hablando de un proveedor que le traía personalmente siempre su chequecito al alcalde, o a la alcaldesa, o a quien fuere, no sé si. No puedo creerlo. Le dije, apenas tuve segundos para la reacción. Para decirle dos cosas frente a ese brutal encuentro con la corrupción. Le dije, no lo pego porque usted debe ser de la edad de mi padre. Y no lo meto preso porque es la primera vez. Rompí el chequecito. Y bueno, ahí empezó entonces una tarea titánica, ¿no? De lucha contra la corrupción. Aquella que me había dado una bofetada en la cara esa tarde, ¿no? Y cuántos cheques más, de cuántas obras. O sea, esto es para... No, o sea, ya para... te puedes imaginar por qué estaba abandonada la ciudad. Claro. Ya te puedes imaginar por qué no se hacían obras de prevención en los ríos, ¿no? En las bocas de tormenta. Porque aparte, ¿no?, le toca vivir... Porque no había áreas verdes en la ciudad de La Paz, porque no había parques, porque las escuelas estaban cayendo, porque los hospitales eran una tragedia sanitaria. Bueno, ahí te explicabas todo. Y entonces, la tarea que cumplí durante los primeros 3 años fue cambiar la alcaldía. Sabía que para cambiar la ciudad necesitaba una herramienta, y que esa herramienta se llamaba gobierno municipal. Pero que no era tal, que era una herramienta inservible. Y entonces mi mayor esfuerzo, de ahí cierta claridad política que me ayudó, ¿no? Primero cambias la alcaldía, luego cambias la ciudad. Claro. Ahora, eso también puede tener un costo político, porque muchos vecinos, mucha gente en la ciudad de La Paz podía decir, no está haciendo nada. Recordemos que no. La campaña política típica era asfaltarnos el Prado. Así es. ¿No? Tres veces, claro, ¿no? Antes hasta de la que el asfalto esté al nivel de la acera. Esto es real, a la gente que recuerden eso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasó con eso? Era consciente de ese riesgo. Entonces lo que hice fue llamar a la gente. Ir donde la gente, llamar a la gente y explicarles exactamente lo que había en la alcaldía. Y aquí la alcaldesa ganaba $30,000. O 30,000 bolivianos, ganaba $5,000. Esta era la estructura del gasto corriente. Esta es la estructura de la deuda. Estos son nuestros ingresos. Esto es lo que vamos a hacer. Deme tiempo. Soy Juan Sin Miedo, no soy Mandrake el Mago. Claro. Este fue un eslogan que se difundió mucho. No soy Mandrake el Mago. Soy Juan Sin Miedo, no soy Mandrake el Mago. Esta es la realidad. No, esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay que transformar. La gente entendió. También, obviamente, esta situación que pasó en febrero, ¿no? 9, si no me equivoco. 19 de febrero del año 2002. Fue una bofetada para la ciudad, demostrando de que no podía soportar una granizada de 10 minutos, ¿no? O sea, brutal granizada, de una ciudad que se estaba, podía haberse hundido en cualquier momento, y lo pasó. Y mostrar que la ciudad estaba peor, ¿no? Usted lo había visto ya en estructura, pero la ciudad realmente estaba muy mal. Una tragedia durísima que esperemos nunca más volverla a vivir. Pero se comenzó a trabajar de diferente manera, ¿no? Se vio realmente que había que hacer, que los trabajos importantes a veces no se ven, ¿no? No son los que te ponen el farolito, sino los que a veces ni te das cuenta que están. Fue un momento propicio para mostrar que la alcaldía ya estaba comenzando a tener fuerzas para poder apalear ese tipo de cosas, ¿no? Fue la tragedia mayor de la ciudad, por lo menos tragedia en el tiempo contemporáneo mayor, ¿no? No, fue una granizada enorme, no fueron 10 minutos, fueron casi 40 minutos. Una granizada extrañísima, ¿no? Rarísima. Pero se dio después de 2 años de gestión, cuando ya teníamos... Que ya había, claro. Teníamos ya el desmontaje realizado y el remontaje de una nueva gestión en marcha. Entonces, esto nos permitió dar respuestas. Pero sobre todo nos permitió convocar exitosamente a la población. Mira, fue terrible. Ese día yo salí de mi casa a las 2:30 de la tarde en medio de la granizada.
percibiendo que algo pasaba, algo raro, algo peligroso estaba ocurriendo. Y volví a las 4 o 5 de la mañana. Yo me enteré de la dimensión gráfica de los, del fenómeno a esa hora, a las 5 de la mañana, en un reprise de esos noticieros de CNN. ¡Wow! Donde vi a mi ciudad anegada, mi ciudad ahogada. Vi el río y las vías del río Choqueyapu aledañas convertidas en un torrente sanguinario que se llevaba automóvil. Y al día siguiente, entonces, bueno, a las 5 de la mañana me dormí media hora. Y lo primero que hice fue convocar a la gente. Y a media mañana del día siguiente, el 22, el 20, tenía fácil 20.000 muchachos de los colegios, paleando el hielo. 6 meses nos llevó recuperar. Recuperar, ¿no? Y muchos años volver a reconstruir bóvedas. No, había que había que partir de cero en ese caso. Sí. Porque en los años anteriores, 6 años anteriores, se había hecho cero inversión en prevención. Todo el gasto era en emergencias. Claro. O sea, lo que se iba por el caño, ¿no? Uh-huh. Bueno, en fin, ya fue parte ya de la transformación estructural de la ciudad. Ya cuando el año 2006 comienza un proyecto muy esperanzador, Juan de Granado ya había ganado la elección para su segunda gestión, una alcaldía que se veía más fortalecida, una alcaldía que tenía mucho más peso. Salió premiada muchísimas veces, ¿no? Como la mejor alcaldía de Bolivia. Los cambios se notaban y la estructura se notaba. ¿Cómo vio el proceso siendo la ciudad que alberga al gobierno nacional, ¿no? Porque el gobierno nacional influye en La Paz, es real. ¿Cómo lo veía en ese tiempo ese gobierno? Era esperanzador, parecía que se veía venir que se convertiría en lo que todo el mundo vio convertirse. O sea, había algo. ¿Qué sucedía? ¿O era más esperanza? Era más esperanza. Uh-huh. Y yo era parte de la esperanza. Mira, no es fácil decirlo hoy día, ¿no? A 14 uh-huh. años de distancia y luego de que el autoritarismo, la corrupción, el hegemonismo, el extractivismo se han devorado hasta el último resquicio de esa esperanza. Sí. No es fácil decirlo, no es fácil, ¿no? Pero es que tengo que hacerlo. Uh-huh. Es que el año 2006 se iniciaba, para la gran mayoría de los bolivianos, un gran momento en el que el país podía construirse de una vez y para siempre. Claro. Además, en medio de una coyuntura de precios internacionales que a los años se mostró increíblemente favorable. Uh-huh. Mira, Evo Morales tuvo el enorme apoyo nacional electoral. Tuvo el incondicional apoyo internacional. Y tuvo la mayor cantidad de dinero que nadie, ningún gobierno en la vida del país ha tenido. Ni todos los gobiernos juntos, no, sumados, así es. Suman lo que es. Entonces, sí, sí. Es lamentable lo que ha ocurrido, pero no, aquella vez, el año 2006, estábamos embarcados, ¿no? De manera mayoritaria, enormemente mayoritaria, en esa esperanza. Y no me arrepiento de haberlo estado, es que era esencial alentar esa posibilidad, ¿no? Usted fue uno de los primeros que lo dejó. Es que fue muy prematura la... Ahí notó que había el quiebre. A los 3 años, o sea... A los 4 años. 4 sí. años. ¿No? Era muy prematura, ¿no? El desencanto, ¿no? Ajá. Porque, claro, yo podía verlo de adentro. Uh-huh. Yo era aliado y tenía una relación relativamente fluida. Al principio muy fluida, después relativamente fluida con el propio Evo Morales, con el propio García Linera, ¿no? Ya eran visibles, especialmente cuando se iba a iniciar el segundo periodo, el año 2009. Era muy visible estos rasgos autoritarios, se habían dado ya hechos de corrupción. Pero sobre todo ahí lo que era notorio era la falta de una visión del manejo económico del país. No había una visión alternativa, ¿no? Entonces, y si a eso sumabas una estructura ya
con rasgos autoritarios visibles. Cada vez Evo Morales, en chiste y en serio, me decía, ¿cuándo vas a dejar el... ¿cuándo el Movimiento Sin Miedo va a entrar al MAS? Nunca, le decía. Nunca, ni se te ocurra. Pero eran momentos coloquiales, pero que estaban denotando una visión autoritaria. Conmigo, con él. Lo recuerdo autoritario, mucho más visible y, por tanto, confrontado conmigo cuando me llamó de urgencia por teléfono para decirme que los asambleístas constituyentes del Movimiento Sin Miedo, aliados del MAS, estaban en contra de la reelección en la Constitución Política del Estado en proyecto. Me dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo que no? ¿Tú crees que te vamos a reelegir por siempre? ¿Estás loco? Además, siempre fue coloquial esta relación, porque yo lo conocí a Evo Morales cuando estaba preso, cuando necesitaba de un diputado como yo para salir en libertad, no sé si, cuando este diputado le llevaba frazadas al dirigente sindical en la PTJ. Bueno, en fin, entonces le dije yo por teléfono, ¿se te ocurre que que vamos a aprobar la reelección? Entonces quedamos en vernos y nos vimos en su casa al fin de semana. Y le repetí lo mismo. Y me pareció que me entendió. Porque me dijo, además, tú ya estás terminando tu gestión, ¿no te vas a reelegir de nuevo? ¿Cómo se te ocurre? Ya son dos gestiones. Van a ser 10 años que soy alcalde. ¿Cómo se te ocurre que voy a estar 15 o 20 años de alcalde? Eso no es lógico, es contra natura. Y seguidamente le hice una rápida explicación, ya más constitucional, ¿no? Más de lo que significa la alternancia en el poder, la democracia conlleva la alternancia como un mecanismo de preservación todo. De la claro. libertad, etcétera, ¿no? Pero no, lo importante fue mi experiencia. Le dije, mira, yo no voy a ser candidato a alcalde de nuevo, ni se te ocurra. Cambió de criterio, ¿sabes? Parecía que había entendido. Sí, porque se aprobó la reelección por una sola vez. Claro. Por una sola vez. Él quería reelección indefinida aquella vez. O sea, entonces, esto ya se veía venir. O sea, entonces, esos eran los datos, ¿no? Esos eran los datos, la intolerancia, ¿no? Fuimos juntos todavía a la elección del año 2009 y se desató una campaña muy, muy, muy grosera en contra del Movimiento Sin Miedo de parte del MAS, nuestro aliado. Vote por Evo y no vote por el diputado, que era del Movimiento Sin Miedo. Ah, no, era como... Vote cruzado, ¿no? Vote arriba por Evo y abajo vote por cualquiera, pero no con el Movimiento Sin Miedo. No, entonces ya se descompuso la cosa, ¿no? Se descompuso. Y yo era muy crítico, con un gravísimo error. Puertas adentro. Muy poco de lo que críticamente le planteaba y le decía al presidente Evo Morales de la época, lo decía públicamente, por un falso, equivocado, no falso, un equivocado sentido de lealtad entre aliados, ¿no? Me parecía que era más importante arreglarlo desde adentro. Decirle a él claro. que decirlo públicamente. Tenía que haber hecho las dos cosas, ¿no? Fue un error nuestro, fue un error del Movimiento Sin Miedo. En fin, pero sí, fui parte de la esperanza. Fui parte de la esperanza. Pero a tiempo me di cuenta que la esperanza estaba haciendo aguas. Y diría a tiempo, partimos aguas y tratamos de impulsar un proyecto alternativo. Claro, y estaba seguramente dentro de lo que parecía era tal vez el gobernador natural para la ciudad de La Paz, o lo veían por lo menos de esa manera, ¿no? ¿Le ofrecieron en algún punto, seguramente? No, ¿no? Mira, no, nunca me interesó la gobernación. Promovimos, todo el equipo del Movimiento Sin Miedo promovió la continuidad con Lucho, con Luis Revilla. Uh-huh. Y esos años los dediqué a construir más sólidamente el Movimiento Sin Miedo, ¿no? Claro. Que sin embargo no pudo culminar exitosamente esa construcción. ¿Cómo fue ser candidato a la presidencia? Era algo titánico, ¿no? O sea, había algo, una aplanadora masista que parecía invencible, y en su momento lo fue, ¿no? Una oposición política que nunca termina de construirse, ni se terminó de construir, y parecía una idea diferente, ¿no? Hablar de izquierda ahora sin el MAS parece tan raro en nuestro país, ¿no? Pero hay. Y sí, existe. Claro. No, además tenemos que generar eso, si no existiera. Pero, no, lo que ocurrió fue que hicimos una lectura prematura, pionera,
pero prematura, de la coyuntura, ¿no? Ese desencanto que el año 2014 vivió ya el país respecto a Evo Morales, y por eso votó en contra. Primero el 21 de febrero y después el 2019. Claro. El 2014 ya la visualizamos, de manera pionera. Ya pero de manera prematura la formulamos políticamente, porque lo que nosotros veíamos por nuestra... por nuestra pertenencia incluso a... en algún momento a ese movimiento, a esa estructura social o a esa estructura gubernamental. No, eso no lo percibía la gente. La gente el año 2014 seguía creyendo que la esperanza estaba vigente. Claro, además en medio del auge económico... Totalmente. Con... Obviamente era muy, muy difícil... decir que estaba mal. Darle una visión de lo mal que política o ideológicamente estaba. La ideología, la visión más integral, más universal de la vida, solamente llega a la gente a partir de su vivencia, ¿no? Pero si la gente vive más o menos bien, si vive un poquito mejor que ayer y mucho mejor que anteayer, obviamente un discurso por un cambio no le va a encontrar mucho sentido. Y esto es lo que nos ocurrió, ¿no? Entiendo. Visualizamos con gran anticipación el derrotero de la liquidación de la esperanza. Pero lo formulamos prematuramente. 5 años antes. Sí, lo formulamos prematuramente cuando no había oídos para eso. Claro. Cuando nuestra interlocución no tenía eco. Y eso se tradujo en los votos. Había la gente que todavía creía mayoritariamente en Evo, que votó mayoritariamente por él, y la gente que minoritariamente nunca creyó en Evo y nunca votó por él. Punto. Así es. Reprodujo eso y nosotros al medio nos quedamos con un porcentaje pequeño, que tal vez no haya sido tan pequeño, porque me imagino que ya nos hicieron fraude aquella vez. Sí, entonces, sí, se habló mucho, ¿no? Se habló de muchas pero bueno, cosas. Igual sacamos el... O sea, nos quitaron... todos los votos que nos pudieron quitar para hacernos perder la pertenencia jurídica. Sí, fue por muy poquito. O sea, pero me imagino que nos habrán quitado unos 4, unos 5 puntos. Igual nuestra votación era miserable, no sé si, o era anémica. Y claro, eso inevitablemente marcó un momento de fracaso político de aquel instrumento que era muy lindo, ¿no? Que era portador de mucha esperanza también, de mucha convicción, de mucha mística, ¿no? Pero lamentablemente no pudimos salir adelante. ¿Qué tuvo Juan del Granado, político, para hacer lo que todo político tiene que hacer? Entender que uno tiene una vida activa, políticamente, ¿no? En un inicio dirigencial, muy, muy, muy de choque, ¿no? Horacio es tal vez quien representa una vida activa política muy fuerte en el Parlamento, y un Juan sin miedo que termina siendo electoral. Pero luego decide dejar la tienda política. Dice, sí, me retiro. Oye, qué difícil es pensar en algún político que diga o vuelva a decir eso. Yo creo que si en este momento vuelve a revivir a alguno de los antiguos, se vuelve a postular. O sea, es así. Bueno, mira... ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que hay diferencias entendibles, ¿no? El ser humano. A ver, una primera precisión. No he dejado la vida política, claro, y no la voy a dejar. Nunca, no. Lo que he dejado ha sido la militancia, la dirigencia, las candidaturas. Para decírtelo más fácil, he dejado la línea de fuego. Claro. ¿No? He dejado la primera línea y he dado pasos hacia atrás para situarme en la tercera o en la cuarta línea, que es donde me corresponde estar. Primera precisión. Segunda. No precisión, sino fundamentación. A diferencia de otros dirigentes políticos, yo empecé muy joven. Yo empecé, te decía, cuando cumplí 18 años en La Paz, por Dios. El año 2014 tenía 44 años de recorrido político. Hoy día son casi 50. Entonces es mucho tiempo también, ¿no? Claro, hay gente que ha empezado hace 20 años, hace 10 años, entonces, pese a que son mayorcitos, pese a que han perdido varias elecciones y no entienden, todavía parece que pueden persistir, ¿no? Yo he tenido una larga trayectoria política
Y más allá de los momentos difíciles, amargos, tan duros como los que tuve en mi juventud en la cárcel, o los momentos de decepción política como los que tuve en el último tiempo, ha sido un tiempo grato. Ha sido un tiempo en el que he desplegado energías que creo que le han hecho bien, granitos de arena importantes para esta enorme cantidad de construcción colectiva que es nuestro país, ¿no? Entonces, estoy satisfecho. Hubiera querido hacer más. Creo que todavía puedo hacer más, pero no necesariamente pues a la cabeza de, no necesariamente candidato de. En fin, el aporte de una persona con experiencia es un elemento que es útil siempre a la comunidad, ¿no? Claro. Y creo que puedo seguir siéndolo. O sea, pero ya no seguir desde el ámbito directo o, mira, o en esa primera línea. Creo que no es necesario. ¿Se da cuenta que lo que me está diciendo lo deben decir cuántos? Un puñado de personas en el mundo porque la reelección, o sea, parecería que tiene algo. Ese poder ahí arriba que los ata, ¿no? Mira, si tú tienes una visión de la política como un compromiso, una noción de la política como servicio, más allá de la vocación, ¿no es así? Más allá de la pasión que le pones a las cosas. Pero si tienes por lo menos un empaquetamiento de esa pasión, de ese impulso, aparte de una noción vinculada a la gente, yo creo que puedes morigerar estos impulsos que son normales, son naturales, ¿no? El poder, así sea pequeñito, es complicado, ¿no? Dicen que el poder siempre tiende a corromper. Y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente, ¿no? Son viejas máximas de ciencia política, ¿no? Es cierto. Pero el momento en que tú no pierdes la vinculación con la gente, el momento en que tú no pierdes el sentido de tu función, de tu labor, el momento que siempre estás ligando los orígenes de tu militancia con el contenido de tu trayectoria, yo creo que te dan elementos para pensar las cosas con mayor tranquilidad. Con esto que hablábamos hace un momento, con mayor equilibrio. Con equilibrio. Equilibrios, ¿no? Sí, me has estado leyendo, creo, en algunos artículos que he sacado. Hay impulsitos, ¿no? De decir cosas que las escuche no solamente mi entorno más íntimo, más familiar, sino que lo escuche la gente en general, porque creo que la gente necesita escuchar esas cosas, ¿no? Realmente. El sentido común, estoy hablando mucho del sentido común, estoy hablando mucho de la pedagogía democrática. Y estoy preocupadísimo con lo que está pasando estos días, ¿no? Estoy preocupadísimo con esta polaridad inentendible en un país que después de 38 o 40 años de vida democrática todavía no está mirándose a sí mismo. Nos estamos mirando como enemigos, ¿no? Nos estamos mirando con broncas, ¿no? Y nos estamos mirando sin tener en cuenta que todos somos responsables de esta construcción pendiente que tenemos como país. Por Dios, estamos a 5 años del Bicentenario y no acabamos de construir bien el país. Entonces, démonos un momento de tregua. Por eso la transición. Es que el próximo gobierno, después de la experiencia de estos 38 años, después de los 14 años desperdiciados, después de la frustración de los 14 años, tenemos que generar una forma de país en lo económico, en lo social, en lo cultural, que tenga más largo alcance. No puede ser que de aquí a 10 años otra vez se agoten las cosas, otra vez estemos buscando transiciones, otra vez estemos negándonos los unos a los otros, otra vez estemos... No, ya basta, ¿no? Es que tenemos que haber un tiempo más largo, ¿no? Claro. Un tiempo más largo de construcción nacional. Ojalá ese tiempo más largo podamos acariciarlo el 2025. Esperemos. En el Bicentenario. Hemos tenido muchas transiciones, ¿no? El 80, 2003, ahora 2019. Parecería que algo sucede. Una pregunta que tengo que hacerle, algún llamado, alguna situación, es, ¿volvería a postularse para alcalde? Porque mucha gente seguramente se lo dice. Porque hoy es para llamados, porque realmente es como si se hubiese perdido la brújula en todo sentido. O sea, han salido encuestas de
de ámbito nacional, subnacional, y realmente la gente está muy, pero muy empalagada de su clase política, ¿no? O sea, es como un desgaste muy fuerte que ha llegado a todos. Mira, te decía que he dejado ya el tiempo de la militancia, de la candidatura y del liderazgo. No creo que deba retomar ese otro tiempo, que fue, como te digo, también muy grato, con momentos dolorosos, con momentos luminosos, con sombras, con luces, ¿no? Pero finalmente grato. Creo que debería reforzar esa gratitud con la transmisión de mi experiencia, ¿no? Lo estoy intentando hacer, tal vez mi mayor deseo es poder hablar con la gente, hablar con los jóvenes, escribir, tengo que hacerlo. Pero la situación es desafiante también, ¿no? Y sobre todo ahí uno ve enormes vacíos. Pero además, sobre todo, hay una situación completamente nueva en el país, completamente nueva. Radiografiada de manera dolorosa con la pandemia, ¿no? La pandemia que cambió todo. Entonces veamos cuál es el rol que uno puede jugar en esa nueva situación. Pero reiterándote, mi vocación hoy día es la de contribuir con mi experiencia a las nuevas generaciones, a los nuevos liderazgos, ¿no? Ser un constructor de momentos renovados en el país, pero sin ser la cabeza de esos momentos, ni el líder, ni la principal voz de esos momentos. No estoy en eso. Pero la situación nueva nos dirá qué tipo de contribución requerimos hacia adelante. Qué refrescante es escuchar un discurso real que no termine en lo que hemos acostumbrado, ¿no? El sí, pero no, o el no, pero sí. Porque al final es un luchador político, pero con esa palabra y con esas cosas que lo han demostrado. Qué fácil fue, de manera natural, tener sus dos gestiones y decir, no, aquí la paramos, porque volví a ganar. Claro. O sea, volví a ganar, pero no se trata de si puedes o no puedes volver a ganar, ¿no? Y eso no lo explicaron Evo Morales en su momento. Pues si se lo explicaron, no lo escucho. Juan del Granado con nosotros. Increíble. Doctor, muchísimas gracias. Espero que se haya sentido cómodo. Hemos tratado de hablar de muchas cosas, tantas anécdotas. Espero que en algún momento podamos hablarlas y estoy seguro que tiene todo, porque desde los trillizos, desde haber reconstruido la Camacho, que parecía que eso era algo que nadie lo podía hacer, por amor de Dios lo que pasó. No, San Francisco, muchas cosas que ha cambiado La Paz y que la volvió verde a la ciudad de La Paz también en su momento, ¿no? Alguno por hacerse al chistoso, le dio un gran apodo, ¿no? El alcalde jardinero. ¡Qué mejor para La Paz! Cuando La Paz no tenía ni paja para poder distraerse. Realmente ha hecho cambios extraordinarios y una vida política increíble. Para mí es un honor haberlo podido entrevistar. Muchas gracias. Bueno, ha sido una entrevista demasiado larga. Yo le pediría a la gente que nos va a ver el sábado. Sí, sí, sí. El sábado nos va a ver un poco resumido, pero en redes nos van a ver completo. Y eso es lo hermoso de las redes. Que tenga un poco de paciencia, porque... No. Que aguante un poquito este relato al que me has invitado y que yo he accedido con mucho gusto. Porque es parte de esta inquietud que tengo, ¿no? Transmitir lo que he vivido de la manera simple y sencilla como la que te he transmitido, porque la vida de la gente es eso, la vida de la gente es algo que transcurre y que puede transcurrir mejor alimentado por otras vidas, ¿no? Por otras experiencias. Creo que los jóvenes, los que están ya asumiendo el liderazgo y la conducción, son los que deberían armarse de mayor paciencia para escucharnos siempre en esta entrevista. La yapita, porque ahorita se me vino en serio. Sí, dime. ¿Se puede tener amigos en la política? Sí, 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 sí. Es más, la amistad es mucho más vigorosa que la política. Mira, yo tengo algunos adversarios políticos que son amigos míos.
y los a veces los detesto como políticos, pero los aprecio enormemente como amigos, ¿no? Hay varios de ellos. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil. Claro. Es que la política también tiene esto que te decía cada rato, ¿no? Tiene pasión, ¿no? Tiene este contenido hormonal tan, tan poderoso, ¿no? Y claro, en la pasión hay broncas, ¿no? Es difícil controlar las broncas para no llegar a los odios, ¿no? Porque el momento que llegas a eso, has perdido la noción de la vida pública, ¿no? Sí, la amistad es algo fundamental. La amistad, la familia, el amor, el arte, la música, son las cosas que te llenan la vida más que la política. El doctor Juan del Granado, señores. Muchísimas gracias. Pausa cortita, doctor, muchas gracias. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agenol, Agenol te devuelve la voz. Agenol te desinflama con rico sabor. Agenol analgésico que quita el dolor de garganta, tranquilo, yo tengo la solución perfecta y se llama Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones de boca y garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Señores, estamos en el after de la entrevista y tengo el honor de tener presente al doctor Juan del Granado. Un fuerte aplauso para él, por favor. Mi querido doctor, le voy a hacer preguntas súper, bueno, no quiero decir que súper personales, pero que usted me va a poder responder yendo un poco a su pasado y tratando de indagar un poquito más de lo que ya han abordado en la entrevista. ¿Le parece? Bueno. Van a ser 3 minutitos, por favor, que comenzamos con el cronómetro. Ahí estamos, empezamos. De su pasado, ¿cuál es la persona que usted más añora? Tal vez mi abuela. Nos comentaba en la entrevista que había tenido una charla muy profunda con ella, ¿no? Mi abuela Filomena, la Filito. Fue una persona muy, muy vinculada a mi infancia, muy vinculada a mi juventud. Posiblemente porque ella perdió a su hijo de 14 años, ¿no? Y cuando yo fui creciendo, seguramente fue identificándome con aquel hijo perdido. Y entonces esta persona es una relación muy, muy estrecha. Una relación muy linda, sí. Qué lindo. La última vez que renegó por una situación o alguien, ¿cuándo fue? Difícil recordarlo. No reniego normalmente. ¿No? Ah, realmente es una persona de muy buen humor el doctor. ¿Alguna cita filosófica o dicho popular que usa de forma recurrente? Estos días he estado haciendo referencia a un adagio que dice, estos días por lo que está viviendo el país, ¿no? Uh-huh. El momento que dejas de escuchar a tus amigos es el momento que empiezas a pensar como tus enemigos. Oh, a tomar nota. Muy buena, muy buena. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? Bueno, son muchos en distintos momentos, ¿no? Pero tal vez el mejor es aquel que me ha llevado siempre a valorar y apreciar a cada uno de los hijos como son cada uno de ellos. Y al lado contrario, el mejor consejo que usted ha dado a alguien. Siempre he hablado con gente amiga, gente que valoro mucho, de la importancia que tiene la lealtad. Es valor importantísimo. La lealtad creo que es uno de los valores esenciales de la vida. Un error que jamás volvería a cometer. Es difícil decírtelo. Es difícil. He cometido muchísimos errores, pero tú sabes que el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra se llama ser humano. Totalmente, ¿no? Cierto. Me encanta. ¿Algo que teme de usted
y que le da miedo encontrar en alguien más. Tal vez la indiferencia, ¿no? ¿La indiferencia? ¿Por qué? La indiferencia es un sentimiento negativo. Es un sentimiento que te aleja de la gente. ¿Un libro que recomendaría leer? Uy, varios libros. Pero un libro que me ha gustado muchísimo es El Perfume. ¿De quién es? Es de... ¿O de qué trata, tal vez, para...? No, El Perfume es una novela. Es una novela. Es de un autor alemán. Schuschwitz. El Perfume, sí. Es una novela muy linda. Ahí para que lo vayamos buscando también. Y obviamente para que la gente también lo pueda disfrutar. Y si lo llevó a viajar a usted así por la imaginación, es probable que también al resto de la gente. Mi querido doctor, hemos acabado los 3 minutos. Muchísimas bueno. Gracias. Realmente en pocas palabras la gente puede ver la inmensidad de persona que es usted. Yo lo digo, lo he visto acá. Realmente es una persona a la cual nosotros admiramos y esperemos tener pronto nuevamente acá en el set. Seguro. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Que les vaya muy bien. Nos vemos luego. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! ¡Que desinflama con rico sabor! ¡Angidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Llegamos a Realidad Perdida, la tercera parte de Octubre Negro de 2003. En la primera parte tocamos todo lo que pasó en Guarizata, en Sorata y el conflicto en sí que habría detonado todo. Uh-huh. En la segunda parte hablamos de cómo se habría organizado esta respuesta, ¿no? Y cómo habría comenzado el paro, obviamente a la cabeza de Felipe Quispe y otros dirigentes. Hoy, en esta tercera parte, ¿cómo comenzamos? Comenzamos justamente con una ciudad del Alto que empezó a declarar que estaba totalmente, pues, bloqueada, ¿no? Es decir, no circulaba ni una sola bicicleta. Las distintas calles, la avenida 6 de Marzo, por ejemplo, tenía vidrio molido, ¿no? Y todo estaba cubierto para que justamente los militares no ingresaran. ¿Qué es lo que pasa y lo que pasó días previos, digamos del 1 al 8 de octubre, justamente? Fueron distintas posibilidades de solucionar esto. En los periódicos de aquella época se puede ver, ¿no?, cómo muchas instituciones trataron de poner mesas de diálogo, pero debido a las respuestas tardías del gobierno, ¿no?, de posibles soluciones, pues todo se fue entorpeciendo. Más allá también, Felipe Quispe tenía, pues, cosas que él quería cumplir. Como ya se habían realizado intervenciones a los bloqueos, él ponía 3 condiciones para empezar una mesa de diálogo. Primero, que el diálogo con todos los ministros y con Gonzalo Sánchez de Lozada se lo realice en Guarizata, lugar donde pues todo había estallado días antes, ¿no? Que se liberen a todos los presos, ¿no? Y que los militares se vayan a los cuarteles y que ya no estén en los caminos, ¿no?
Entonces, entre ese diálogo que sí, que no, al final nunca se llegó a establecer una mesa de diálogo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el libro en el cual estamos basando este relato, que es La Última Tarde de la Dios, comentan justamente que las personas que estaban en una huelga de hambre en Radio San Gabriel ya estaban pues prácticamente un mes, porque la huelga de hambre empezó a inicios de septiembre, ¿no? Entonces, acá parece que hubo una fricción entre las personas que estaban en la huelga de hambre y Felipe Quispe. Ellos ya estaban cansados, o sea, es un mes, ¿no? Le dijeron, oye, ¿qué pasa? Es un mes, no estamos llegando a nada. Y llegó el rumor de que el Malku habría aceptado un diálogo con el gobierno en Radio San Gabriel. Y de paso, ¿qué? De paso, vos también estás dando un paso al costado, ¿no? Dicen que hubo una pequeña fricción ahí. La verdad es que nunca lo sacaron públicamente, pero después de esto, el Malku se fue a distintas provincias a seguir llamando a más personas que respaldaran este bloqueo. Es por eso que a partir de ahora, según el libro, todo lo que pasó en la Ciudad del Alto, toda la logística organizativa, ¿no?, está a cargo de la FEJUVE. Y Felipe Quispe lo que hacía, una vez que volvió de las provincias, es mandar a distintos personeros a que sigan caldeando los ánimos, ¿no? Entonces empezamos con la Ciudad del Alto así totalmente bloqueada, ¿no? Pero no por esto no había movimiento, las represiones seguían pasando. Nos trasladamos hasta el 11 de octubre, o sea, son días realmente fatales, días feos, ¿no? Porque existían ya muertos y empezaban a existir más. En cada choque que había, habían bajas de personas civiles, habían bajas también de los militares, de los policías y cantidad de heridos. Tanto así que el sistema de salud en aquel momento del Departamento de La Paz y de la Ciudad del Alto estaba ya colapsado, ¿no? Por los heridos. Por los heridos que les llegaban. Es más, más adelante te voy a contar la historia del Centro ProSalud de Sencata, que justamente el 12 de octubre, el día del convoy de la muerte, llegó a tener en el centro 16 muertos, wow, que tuvieron que esperar para la autopsia 3 días, ¿no? Porque las personas que tenían que realizar las autopsias tenían que subir desde la Ciudad de La Paz. Claro. Y nadie quería subir por el ambiente de guerra, ¿no? Totalmente, ¿ve? Sí. Entonces acá entra la figura del padre Obermayer, que logra hacer que 2 ambulancias puedan trasladar justamente a los que tenían que hacer la autopsia correspondiente, porque todos habían muerto por bala. Llegan ellos al ProSalud, me estoy saltando un poco, pero para no cortar esto, llegan a ellos al Centro ProSalud, pero no tenían papel, no tenían bisturí. Realmente la gente se enojó bastante, pero el párroco de la iglesia les pasó cuchillos, le pasaron máquinas de escribir y después de 3 horas de autopsia dieron su dictamen, que todos los heridos, bueno, todos los muertos, los fallecidos, habían muerto por bala y por bala que les habían llegado por la parte de atrás. Es decir, personas que al momento de huir se les había disparado. Eran 16 cadáveres, entre ellos, tristemente, cadáveres de madres, ¿no? Una de ellas falleció y el bebé que cargaba en brazos falleció porque parecía que ella le estaba dando el pecho y al momento de caer asfixió también al bebé. Entonces eran realmente relatos muy, muy crudos, pero muy crudos, ¿no? Toda la logística del convoy de la muerte que se ejecutó el 12 de octubre se lo había realizado 24 horas antes. 24 horas antes el ministro Sánchez Berzaín se había reunido con la SOSUR y con el Ministerio de Hidrocarburos justamente para plantearles toda la logística. La Paz se había parado porque ya no había gasolina. Ya no había. ¿Y cuál era el motivo por el cual querían sí o sí llevar combustible a la Ciudad de La Paz? Carlos Sánchez Berzaín tenía en su cabeza la idea de que una vez que el combustible llegara acá, pues la gente iba a ir a cargarlo y las cosas se iban a normalizar y en esa normalización de actividades los focos de bloqueo pues se iban a apagar, ¿no? Cosa que no sucedió. La verdad es que no recuerdo la cantidad de litros, si no me equivoco, fueron 220 mil litros los que se transportaron, insuficientes porque eso iba a durar solamente 6 horas. Claro. ¿No? O sea, pero la idea era esa. 24 horas antes, Sánchez Berzaín se reúne con la ASOSUR, ¿no?, que es la Asociación de Surtidores de La Paz, y con el Ministerio de Hidrocarburos y les empieza a contar toda la logística que iba a suceder. Por más que
dijeron que esto era muy loco, que no se debería hacer, que era muy arriesgado, porque imagínate si alguna de las personas armadas o alguna bala perdida, pues pasaba algo con la cisterna, claro, y obviamente era catastrófico. Catastrófico. Pero aún así la decisión ya estaba tomada, o sea, el zorro sí o sí lo quería hacer. Al día siguiente pudieron ver también en la ciudad del Alto el famoso helicóptero Lama, donde él se transportaba, ir hasta Sencata e ingresar, y él ahí en Sencata negoció con los conductores de las cisternas, que de igual manera no quisieron hacerlo, pero lo hicieron, ¿no? Pasa justamente este día que era domingo. ¿Por qué domingo? Porque ellos querían tomar de sorpresa nuevamente a las personas que se estaban manifestando. Aún así, el bloqueo nunca paraba. Siempre habían personas vigilando los puntos de bloqueo. Pero un día antes ya había pasado una masacre, ¿no? Un día antes ya habían habido muertos, ya habían habido heridos justamente mineros que fueron presa de militares y policías a la altura de Ventilla. Claro, vinieron de todo lado, ¿no? Vinieron claro, de Oruro, o sea, y vinieron de... Exacto, sí, vinieron sí, de Oruro, vinieron de La Paz, y en un enfrentamiento de 3 horas entre dinamitazos, entre balas, ¿ya? No había cómo, o sea... Por más que los militares estaban bien armados, los mineros le estaban dando una claro. batalla atroz. O sea, 3 horas de combate. A la hora llegó el helicóptero Lama y empezaron pues a claro, meter eso, bala, ¿no? Hubieron muchas personas que fallecieron, entre ellas el señor Luis Atahuichi, que existen 2 versiones, ¿no? Yo no pude dar con la oficial, di con las dos. Una, dicen que una granada le habría reventado a la altura del pecho y lo habría... explotado, ¿no? Otros dicen que al momento en el que él quería lanzar una dinamita, pues no la habría manipulado de la forma correcta y habría explotado muy cerca de él. Sea como sea, el señor falleció junto a otra persona más. A partir de esa noche también los asaltos militares en la ciudad del Alto, en zonas como Rosas Pampa, en zonas como Ventilla, en zonas como Río Seco, mismo Sencata, empezaron a ser pues de sorpresa. Empezaron los militares con la intimidación, ¿no? Eso de asaltar por sorpresa. Ellos ya habían visto cuáles eran las casas de los dirigentes de cada zona. Es así que los militares iban a las casas de estos dirigentes y empezaban a meterles miedo. Algunos los secuestraban, los golpeaban, y eso estaba a cargo de los militares. Los policías, según lo que comenta este libro, entraban a casas al azar, ¿no? O sea, empezaban a molestar a las personas y muchos sacaban a los hombres, ¿no? Y los pegaban y empezaban a practicar posibles fusilamientos. Es decir, hacían que se arrodillen, les ponían el arma en la cabeza y les hacían pensar que los iban a matar. Entonces, todo llega de golpe, el 11, el 12, y eso que me estoy quedando muy corta en el relato, pero el 11 y el 12 de octubre fueron días catastróficos, días donde seguramente nadie en la ciudad del Alto pudo pegar un ojo, o sea, nadie pudo dormir. El 12, con el convoy de la muerte, justamente se tiene la mayor cantidad de fallecidos, ¿no? La zona de Rosas Pampa fue la zona más afectada, y es que los militares, justamente con la experiencia de un día antes, no solamente se apostaron en el trayecto claro. de la cisterna, sino en todas las zonas para mantener a todos controlados. Entonces eran operativos realmente muy, pero muy fuertes. Te estoy hablando de 3 días. Falta todavía lo que llega a pasar desde el 13 hasta el 17, que vendrá pues la próxima semana. Y lo del convoy tal cual, o sea, el momento, digamos, durísimo que tenemos. Claro, que de hecho existe muy poca información del convoy. Existe la información correspondiente de la logística y todo eso, pero en los archivos del juicio de responsabilidades, ¿no? Y tampoco se me hace muy bueno hablarte de cada una de las víctimas, porque, bueno, es delicado, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué relatamos esto y en este momento y en estas situaciones? Es para entender que la historia de Bolivia nos muestra momentos de sangre muy fuertes, que no tenemos ni siquiera que estar cerca para repetirlo, que eso es lo más importante.
Sin duda alguna, hemos recibido algunos mensajes diciéndonos que tal vez no era lo conveniente. La verdad es que creemos que más bien tenemos que tenerlo presente porque es ese punto al que no debemos llevar nunca más. Nunca, de ambos lados y situaciones, porque así como en el relato tú contabas esta situación de ir a buscar dirigentes, los mismos dirigentes también ya tenían las casas marcadas. De los policías y militares. O sea, esto era una situación muy caótica que Bolivia no tiene que volver a repetir y no tenemos que acercarnos ni siquiera a la ventanita de volverlo a vivir. El diálogo siempre será la mejor solución para todos los conflictos y eso es lo que esperamos también hoy en día para nuestra amada patria. Buenísimo. Cuarta parte con un especial de Realidad Perdida la próxima semana por Bolivia. Exacto. ¿No? Así que estaremos hablando ya de la parte final de la guerra del gas y estaremos hablando, ya se los adelanto, de los criminales más atroces de la historia reciente. De Bolivia. De Bolivia, claro. Buenísimo, señores. Realidad Perdida. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol le desinflama con rico sabor. Agidol analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. No hay tiempo para más, pero me encanta. ¡Qué programón, por Dios! Inextenso, sí. Para que lo disfruten. Y la verdad, como lo hemos dicho, este tipo de pasajes de nuestra historia tienen que estar siempre presentes para no volverlas a repetir, ¿no? Totalmente. Lo que se vivió en dictadura no se tiene que volver a repetir. Lo que se vivió en octubre no se tiene que volver a repetir. Y más que todo es también aprender de nuestro error. Totalmente. ¿No? Los relatos de vida, los relatos de primera persona que nos hizo el doctor Juan de Granado, nos tienen que demostrar de que eran otros tiempos por los cuales nuestros padres, de algunos, sus abuelos, han peleado y han luchado para que nosotros podamos vivir en democracia y podamos vivir de distinta manera. Tenemos que valorarlo y no por no haberlo vivido, tenemos que olvidarlo, ¿no? Sin duda alguna, o esperar que esos momentos vuelvan, ¿no? Totalmente. Realmente estamos pasando situaciones tal vez no tan agradables, pero el diálogo, el entendimiento, la tolerancia, como bien decía el doctor, siempre tienen que ser, pues, aspectos fundamentales para tener una mejor sociedad, ¿no? Porque eso es lo importante, porque en esta sociedad las autoridades van a pasar, pero esta sociedad es la que nos queda y es en la que nosotros nos desarrollamos. Totalmente, así que ustedes tienen esta palabra, tienen la posibilidad de hacer el cambio como todos queremos hacerlo, esa vueltita que nos falta, algo que no lo hemos podido hacer porque parece que tropezamos siempre con la misma piedra. Un abrazo a todos ustedes. Síganos en las redes sociales, por favor. Sí. Facebook, estamos a punto ya de los 200,000 me gustas. Sí. Vamos, que se puede. Ya hemos pasado los 300,000 seguidores, pero vamos a tener un programa especial. Queremos los me gustas, al igual que queremos nuestra placa de YouTube. Eso, por favor. Y en YouTube estamos como Bolivia Joven. Exacto. En Instagram también síganos. Sacan fotitos, cosas. Show. Exacto. Y próximamente en TikTok. Ahí está. Muchas gracias. Un abrazo gigante para todos. Tenemos ustedes que darle la bienvenida también a nuestro compañero Fabio, claro que ya que nuevamente sí, ya regresó nosotros, sí, al regresó. Equipo. Si bien no se notó digamos. Ustedes no lo han notado. No lo han notado, ¿no? Porque, pero sí lo ha hecho en voz en off. Hoy es su. ¿Tú de Cristal ya lo hace en vivo? No. Sí. O sea, ya lo hizo acá, pues claro. No, ya grabó en vivo, ¿sí o no, chicos? No, sigue siendo voz en off. Entonces. Ya está de regreso. O sea, ¿por qué das detalles del trabajo? Ya está de vuelta. Nosotros estamos muy felices de tenerlo, claro, acá. Y bueno, qué lindo que se haya dado de totalmente esta manera. Un abrazo a Lancito también, que ya esperemos próximamente esté con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. Señoras y señores, nos tenemos que despedir. Que les vaya muy bien, descansen bien. Bueno, aunque esta versión la están viendo no en la noche, precisamente, ¿no?
Claro, en cualquier momento. Y si lo has visto en el estreno, bienvenido. Chao. Buenas vibras, bienvenidos a las Q de Críticas. El Q de Show es el programa menos plástico de la televisión por los errores. En esta ocasión nos dimos cuenta que Silvia tenía voces en su cabeza que no le permitían concentrarse en las menciones. ¿Dijiste algo? Ay, perdón, pensé que estabas hablando y dije, ay, ya me equivoqué. Te juro que he escuchado como si me estuvieras diciendo blu, 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 blu. Yeah. Al momento de grabar las presentaciones, los pasitos cumbieros de Freddy no se hicieron esperar. Descubrimos las aptitudes en el canto de Silvia. Tantas idas y venidas. ¿Está bien? Tanto ¿Está pasar bien? Por aquí. Se han de acabar los zapatos y nos Fuera del aire, Silvia y Alan estaban con las energías por los suelos. Pero en el aire... El tiempo queda muy corto para un cierre más largo. Es por ello que lo resumimos en un gracias, chao. Psst. Y gracias, chao. Gracias, chao. Ya. Porque mientras resten algunos segundos para bailar Salai, todos somos felices. So. Ya. Y una batalla por estar al centro de la pantalla chica. ¡Aquí estoy, Gary! ¡Aquí estoy! Tú anda un poquito más allá. Tú anda más, un poquito más, un poco más. Ahí, listo. ¡Pocha! ¡Qué joder! Ya, dale. ¡Mira, Gary! ¡Ahí estoy yo de nuevo! Ponte, bien. Un poco más. Y de yapa, un poco de rock and roll. ¡Ridículo! ¡Ya no me dio! Y esas fueron las Q de Críticas. Puedes encontrar más material interesante en el Facebook Q de Show y en el canal de YouTube Bolivia Joven. Buenas vibras, nos vamos a ensayar esos pasitos.